significant than many people have imagined. So as listed here, the damage could range from 17% to 30%, depending on the crops. Such losses represent a substantial portion of agriculture output, affecting farmers and communities that relied on these crops. So on top of that, as we know, there are many more challenges that we have to face and overcome. For example, the extreme weather conditions caused by the climate change, the constant threat from invasive species and emerging pathogens, and just the difficulties of disentangling the complex and dynamic pasture systems, and also the limited option we have to control the diseases. So the overarching goal of my research is to understand the basic biology of plant pests and diseases and try to translate this knowledge into applied disease control strategies. So it is almost unbelievable. We are actually living on a rotating planet. So every time I think about this, it is just remarkable. So without much emphasizing the periodic cycles or diurnal cycles of day and night, temperature and humidity created by the Earth's rotation is crucial for all living organisms. So it has profound impact on many aspects of life, such as the growth, behavior, metabolisms, and gene expressions. So while extensive study has been performed on model systems like human, mouse, and Drosophila, the research on understanding the impact of diurnal cycle on agricultural pests are still extremely limited. So talking about pests, so aphids are among the most economically important pests worldwide. There are over 5,000 aphid species, but only about 250 are considered as significant pests. So in our lab, we study a few aphid species, but for this project, we used bird cherry oat aphid, or Rafflesia padi. It is a major pest of wheat and cereal crops, and also the primary vector of barley yellow dwarf virus, which is a devastating plant viral disease. And aphids feed on plant cells using their needle-like mouthparts, called stylets. During feeding, aphids secrete saliva into the plant, so which contains a cocktail of salivary effectors. So these effectors are essential for aphid colonization of host plants, as they function in either suppressing the plant defense or altering plant physiological features to favor their feeding. So because of that, understanding the function of salivary effectors has been an active and important research areas. So aphid acquire most nutrients by feeding on the phloem tissues. So one challenge it presents to aphids is the high osmotic pressure due to the rich sugar content in the phloem tissues. So aphids are able to overcome this through a mechanism called osmoregulation. So it basically prevents transfer of water from aphid hemolymph to the gut lumen. And as a result, the excessive sugar acquired by the aphid is then excreted out as a form of honeydew, as shown here in this diagram. So while it is limited, there have been a few studies actually investigated the influence of diurnal cycles on aphids, including the locomotion, honeydew excretion, and reproduction. However, despite these efforts from other researchers, a big question still remains. How does diurnal cycle affect aphid biology and its interaction with host plants? So
There are many questions that are still unaddressed, but among many, the first came to our mind was, do aphids have diurnal feeding behaviors? Do they behave differently between day and night? So to answer this question, two students from our lab, Daniel and Mihua, as their pictures shown in the slide, performed a very interesting experiment to look at the honeydew production and aphid probing behaviors during the day and night. So here, the synchronized aphid were split into two groups. One group were placed on the second leaf of the wheat plant, and another on artificial feeding diet. And then they monitored the number of honeydew droplets produced by the aphid during the 12 hours day and 12 hours night. And meanwhile, Daniel also monitored the aphid probing behaviors every 4 hours across 24 hours period using a technique called electrical penetration graph, EPG. So the EPG is a commonly used tool by entomologists to study insect feeding behaviors, where one electrical probe is attached to the dorsal side of the insect, another probe is inserted into the soil. So once the aphid stylets penetrate the plant tissue, distinct electric waveform will be generated, as displayed here. So based on the pattern of these waveforms, we can identify where in the plant the aphid is feeding on and how long it lasts. So for example, here the E1 and represents the salivation phase by the aphid, and E2 represents ingestion of loam salt. And based on the length of the waveform, we'll know how long the aphid stayed on that phase. So what we found is quite interesting. So no matter where aphids were placed on, either on wheat or a diet, we consistently observed that aphids produced higher honeydew droplets during the nighttime compared to the daytime. So immediately we thought that in order to produce more honeydew droplets, aphids might spend longer time in phloem sap ingestion. However, it was not the case. We did not see any differences in the duration of phloem sap ingestion between day and night. But more interestingly, we observed a significant diurnal rhythms in aphid salivation, with peak salivation occurring between 12 and 16 GT hours, the beginning of the night. And the GT basically means the time of the day when light cue is introduced. So as how most research ends up, instead of answering the question, we get more questions to address. So how do aphid able to produce more honeydew droplets at night, but without changing the phloem sap ingestion time? And why do aphid have prolonged salivation at the beginning of the night? And those are very interesting questions. And our hypothesis is that maybe those diurnal variation in honeydew production and salivation are linked to a rhythmic expression of genes that are associated with aphid feeding, such as osmoregulation and salivary effectors. So with that in mind, we decided to dive deeper into the molecular world of aphid biology for identifying and characterizing all the rhythmic genes in Arpadi. So we designed a time course experiment where we collected the aphid samples every 4 hours during the 12 hours light and 12 hours daytime. And then the sample were processed and sent for RNA sequencing. So the RNA sequencing is a very powerful tool or technology that we can use to capture the expression of all genes in one organism. So through that, we can detect the gene expression level under different conditions.
So after a series of data analysis, we identified a total of 4,460 rhythmic transcripts. So when we look at these rhythmic transcripts, most of these transcripts show their peak expression around noon and midnight, about 6 hours after introduction or 6 hours removal of light cue. So this suggests that aphids undergo very active biologic process and metabolisms during the middle of the day and night, but not so much during other time periods. So if we look deeper into these rhythmic transcripts, we found that they formed the four major gene clusters based on their gene expression pattern. So some showed their peak expression during the day, such as cluster 1 and cluster 4, and some showed their peak expression during the nighttime, including cluster 2 and cluster 3. So as we are really interested in genes that are peaking during the nighttime, we specifically focus on cluster 2 and 3, where we found that these two clusters are enriched in pathways that are associated with sugar, amino acid, and lipid metabolisms. So the increase of these pathway genes at night supports our previous observation where we saw higher honeydew production during the night. So as I mentioned earlier, because of the importance of osmoregulation in aphid feeding, we looked at the expression of three major osmoregulation genes: aquaporin, gut sucrase, and sugar transporter. So we found that all three show their peak expression during the night, which provides strong evidence and supporting our first part of hypothesis that the increased honeydew production might be linked to these osmoregulation activities. So, in order to further confirm our theory, we decided to perform functional genomic studies to understand the function of osmoregulation genes in aphid performance, including the survival rate and the fecundity, or the ability of producing progenies. So here we use RNA interference or RNAi technique to study aphid gene function. So the RNAi is a conserved mechanism in eukaryotes to silence specific gene expressions. So it starts with a double-stranded RNA or dsRNA, which will eventually chopped into a small interfering RNA or siRNA by the dicer. And this siRNA will be incorporated into a protein complex and serves as a guide to recognize specific mRNA in the cell. So once the target mRNA is recognized, it will be degraded, and as a result, the expression of this gene will be silenced. So we directly injected the double-strand RNA into the aphid that targets two osmoregulation genes, aquaporin and gut sucrase. And we used double-stranded RNA GFP as our negative control. And after a certain time, we collected aphid to test the gene expression and also look at their performance. So here I am just simply showing you a bar graph confirming the significant knockdown or silencing of these two target genes at 24 hours after injection, which validating our experimental approach. And silencing either of these two genes result in a significant reduction in aphid survival rate. As you can see here, the aphid after silencing the sucrase and aquaporin show significantly lower survival rate. And similarly, for the fecundity or the number of progenies, if you silence
aquaporin or gut sucrase, the number of progenies were much lower compared to the control. But one thing I want to note here is the silencing effects of gut sucrase is more profound compared to the aquaporin. So this is likely due to their different biological roles in the aphid, and also the aquaporin may have different alternate splice variants in the aphid to compensate the reduction of certain isoforms. And we also monitored the aphid honeydew production after silencing these two genes. So we found that silencing either of these genes will significantly reduce the honeydew production. But interestingly, the magnitude of reduction during the night is much higher than the change during the daytime. So this may suggest that these two osmoregulation genes are maybe playing a more important role during the nighttime and essential for aphid feeding during the night. So far, we found that the increase of honeydew production at night might be linked to the higher osmoregulation activities and other metabolisms during the nighttime. And these findings showcase the dynamics of diurnal rhythms in aphid behavior, metabolisms, and gene expression. However, we were still curious about why aphids showed a prolonged salivation at the beginning of the night, and what's the purpose of that? So one interesting question that we extended from this was, are aphid effector also under diurnal rhythms? So to our knowledge, there has been no report in the insect world that demonstrating the salivary effector are rhythmically expressed. So it will be super cool and important to confirm that. So to address this question, we identified all the putative salivary effectors and found a total of 42 rhythmic effectors in our panda. And many of them are uncharacterized proteins with unknown functions. So here the heat map is showing the expression pattern of these 42 rhythmic effectors, with some are showing peak expression during the daytime, and some showing their peak expression during the nighttime. So I would like to draw your attention to these two columns. So where we found about 43% of rhythmic effectors showing their peak expression between 12 and 16 GT hours. So if you still recall, this 12 and 16 GT is the exact period when we observe the peak aphid salivation. So this is very interesting findings and suggesting that the aphid are not monotonously inject their effectors in the plant. Instead, they use different blends of effectors throughout the day. And we also found a motif of transcriptional factors that is enriched in these rhythmic effector genes. However, it is still uncertain whether these effectors are under circadian clock regulation, and it will be needed in the future to confirm whether they are under circadian clock regulation. So among these rhythmic effectors, we wanted to know which effectors are likely playing more important roles in aphids. So we identified two most promising candidates based on two parameters. One is so-called amplitude, which is the difference between the mean and maximum height of the rhythmic curve. So the higher amplitude means the change in expression is more drastic over time. Another factor is the membership, which is a correlation score assigned to each transcript during the clustering analysis. So the higher membership represents a stronger correlation of this sequence with the central line of this cluster.
So basically, we wanted to find a candidates with high amplitude and high membership scores. So eventually, we identified three factors. One is C002, which is well-known aphid factor and proven to be important for aphid feeding. And another factor is EH696, which is new effectors without any known function. And we confirmed the expression of these genes are more high, is much more higher in the head compared to the remaining body. And overall, the expression level of this new effector is lower compared to the C002. And as you can see, both effector genes showed their peak expression around the midnight at 16 GT hours. So similar to our previous RNAi experiment for osmoregulation genes, we also characterized the function of these two effector genes. So here again, we injected doxRNA that targeting either C002 or EH696, and we placed on the aphid on the plant, and we monitored their performance. And here it's just simply again confirming the significant knockdown of the target gene in aphid at two different time points. So we found silencing either of these two effectors caused a significant reduction in aphid survival rate. And the impact of silencing this new effector is more profound compared to the C002. Despite the expression level of this new effector is much lower compared to the C002, but the silencing effect of this new effector is more detrimental to the aphid. And silencing either of these two effectors also cause significant reduction of fecundity. So the aphids are producing a much lower number of progenies. So silencing either of genes have detrimental effect on aphid survivorship and also the fecundity. And this experiment was done on the wheat plant. But when we repeated the same experiment and placed the aphid on artificial feeding diet, we did not observe any impact of silencing on aphid survival rate and fecundity. So this provides a strong evidence that these two effectors are required for successful aphid colonization of host plant. Well, further research is still warranted to explore the underlying mechanisms, but we are sure that these two effectors are definitely needed by the aphid for successful feeding on the plant. So similarly, we also looked at the aphid honeydew production after silencing these two effector genes. So as you can see, silencing these two effector genes cause a significant reduction of honeydew production. And again, the magnitude of reduction during the nighttime is more profound at night compared to the day, which indicates that there are important roles for nighttime aphid feeding. And maybe they are playing more important roles during the nighttime as well. But when we repeated the same experiment but with artificial diet, we did not observe any impact of silencing on honeydew production. And these results emphasize the crucial role of these effectors for colonizing host plants. And furthermore, we monitored the aphid probing behaviors after silencing these new effectors using EPG. Previous study already confirmed that silencing C002 will have detrimental effect on aphid feeding behavior. That's why we did not include the C002 in this EPG study. But here we found that if we silence this new effector, aphid will spend longer time in salivation, likely trying to compensate the silencing outcome.
And also, they struggled to feed on the phloem tissues for longer periods of time. And this may actually likely cause their high mortality because they could not acquire enough nutrients from the phloem tissues. And also, out of curiosity, we wanted to look at whether aphid produce different number of progenies between day and night. So here we look at the number of nymphs they produce during the day and night after silencing this new effector genes and also the C002. And in our system, we did not see any diurnal difference in fecundity, either on the host plants or on the artificial diet. So seems like there's no diurnal effects on the fecundity of the aphid. So in summary, we observed diurnal feeding behaviors in aphids where they produce more honeydews during the night and salivated more at the beginning of the night. And this is likely contributed by the increased osmoregulation activities and other metabolisms at nighttime. And more interestingly, we showed that aphid dynamically expressed and secrete different blends of effectors over time, with many showing their peak expression during the period of increased salivation at night. So to our knowledge, this is the first evidence showing the salivary effectors are diurnally regulated, and we also demonstrated through our functional genomic studies showing their time-dependent functions in aphid feeding. So we hope that these findings will provide a new perspective in deciphering the past and plant interactions and facilitate the development of targeted pest management strategies. So the presented work is heavily focused on the insect side of the story. We are still missing a very important picture from the plant side because plants also have strong diurnal rhythms. So we cannot ignore that. So our lab is currently collaborating with plant physiologists in Israel to further dissect the molecular interactions between aphid factors and plants under diurnal cycle. And another project we are planning to do is to determine whether the aphid salivary effectors are under circadian clock regulation. And as mentioned, since ARPADA is an important vector of Bardet-Biedl yellow dwarf virus, I am planning to investigate the potential diurnal variation in aphid transmission in virus transmission by aphids. And with that, I would like to thank everyone's attention and the kind invitation again. And what time is it? I think it's time for some questions, and I hope you enjoyed my research. Thank you very much. Minute. Yeah, Yeah, maybe I go see. ahead, Dr. Han. I don't know if you have a question. What's the case that can translate for you? Good afternoon, Dr. Han. Thank you so much. Hi, how are you? I'm very fine. ¿Tenemos preguntas acá en el auditorio? They're just asking for questions. If you have a question, public. Hi, hello. Hello, Vladimir. Buenas. ¿Hay preguntas acá en el auditorio? ¿Todo claro por acá? ¿En Panamá tenemos a alguien que esté con alguna pregunta? Buenas.
Pueden ser preguntas o aclaraciones, no necesariamente preguntas específicas. Sí, ¿algún comentario? Sí, exacto. So asking if we have comments. ¿En Panamá tenemos alguna consulta, comentario? Muy interesante la investigación. Deme un momentito acá, creo que tenemos un comentario. Somebody have a comment. Let me see. Sí. Bueno, hay aquí una compañera que estaba con una pregunta, ¿no? Que quería saber cuál fue la técnica que utilizó para poder establecer esos horarios, ¿no? Para poder distribuir todos los fenómenos que iban aconteciendo en el ciclo. En las horas, ¿cómo hizo? ¿Cómo es que logró distribuir eso como si fuera un reloj? Buenos días, saludos, estimados colegas. Okay, they are concerning about how you select the different time. You remember you did the work every 4 hours. So how do you know which, why 4 hours? And if you could explain a little bit more that to me. Why we choose 4 hours? The time period? The time period. Is that correcto, no? ¿Quieres saber el tiempo? ¿Cómo seleccionó el tiempo para realizar el experimento? Las predicciones, las mediciones de los diferentes ciclos. Yeah, the measurements of the different cycles. Yeah, the idea is to collect every hours. Yeah, lo ideal es colectar cada hora. But, you know, it's just too much work, the labor, you know, we couldn't, it had to stay awake over the night, so we decided to do 4 hours, and I still think that's a good representation of overall the trend of the expression. Básicamente que lo ideal era, es hacerlo cada hora, pero es mucho trabajo, entonces sería 24 horas despierto, repitiendo cada vez el ensayo, y que él piensa que el que 4 horas es suficiente para poder capturar la mayor cantidad de datos, básicamente, durante el día y la noche. Muchísimas gracias. Acá tenemos otra pregunta. Question. ¿Quieres que la escuche? ¿Cuál sería la pregunta? Hola. Hazle la pregunta a la moderadora, que ella esa la va a hacer a él. Hello. I can't see you, but I can hear you. Tenemos problemas acá de conexión, así que bueno, muchísimas gracias por tan interesante investigación. Sabemos que ha sido un trabajo muy arduo lo que han realizado, pero es demasiado interesante cómo podemos ajustar las horas a una investigación tan importante como lo es la que han presentado en la tarde de hoy. Thank you all for your presentation, and it's a good work and was a good presentation. They're really interesting in the time during night and day. I just want to say this research field is just starting. Our lab is leading this field. Yeah, the campo de investigación que él está haciendo solamente está empezando, y el laboratorio de NALAM, que es el laboratorio donde él trabaja, es el que está liderizando la investigación en cuanto a los ritmos diurnos y día y noche. Yeah, and also I think it's hard to say, but maybe the outcome of this research will help, you know, better control those paths, you know, based on the time, you know, the research findings we get. Que los resultados que logramos obtener durante de esta investigación van a ayudar mucho a lo que es el control de plagas, porque se va a saber, conversando con él, me explicábamos que se va a saber el momento exacto cuando aplicar, para reducir costos, reducir aplicación excesiva de pesticidas, por lo que es una investigación bastante provechosa para nosotros. Sí. Vladimir, transmítele al doctor.
hay una pregunta también del auditorio de Panamá que es referente a si esta investigación solamente se ha desarrollado en Estados Unidos y él cree que solamente es válida para ese clima que hay allá, o tuviera, pudiera también extenderse a la realidad de América Latina, donde el clima es totalmente diferente. Incluso el ciclo circadiano, estamos claros que la duración de horas de luz o de horas de oscuridad es totalmente igual acá y allá, si ustedes tienen solsticio equinoccio, que aquí no hay. There is one person in the city, and they're asking basically if the information or the investigation that we are doing here can be translated to Latin America, or if other country is doing the same research in the field, because we have different conditions. We have we don't have that change. We were talking about that different hour. Yes. More day, more night, that kind of things. Yeah, I believe that definitely gonna be a little different, you know, based on the location of the region. You know, they have to adapt to the Pacific, you know, geographic region. So the Panama, I think the temperature, the moisture are all gonna be different. So I think, but the concept can be applied, but probably have to repeat the experiment and see where, you know, what's the best of, you know, the timing for the application. So has still have to be, you know, have to repeat it in a different country. Yeah. Sí, que probablemente sí habrá diferencias porque, como ustedes lo mencionaron, las condiciones de nosotros son muy distintas en cuanto a temperatura y humedad. Lo que sería necesario realizar el experimento nuevamente, pero que sí es aplicable. O sea, que el conocimiento que se está generando puede ser aplicable, solamente que se debería repetir el experimento una vez más para ver qué resultados se obtienen. Muchas gracias, Vladimir. Acá el doctor Dermas te manda a decir que ya tienes un tema de investigación cuando retornas acá a Panamá nuevamente. Sí. Thank you so much, Dr. Hang. Thank you so much. I want to say thank you again for the committee that inviting me, and just really enjoyed it, you know, sharing my research with you guys. And then hopefully in the future, if I get a chance, I want to visit the Panama. Yeah. Que muchas gracias por una vez más por la invitación y que probablemente en el futuro él quiera visitar a Panamá y puede estar allá dando la presentación presencial. Ya buenísimo. Well, doctor, at first you will be welcome in our country. Thank you. We will be waiting for you. Thank you so much. I can't wait. Thank you. Goodbye. Oh, thank you. Bye. Okay, bye. Le agradecemos al Dr. Han por tan grandiosa presentación. Ahora vamos a proyectar el video enviado por la doctora Mayren Vázquez, que pertenece al Instituto de Ciencia Animal de Cuba, con el título Nuevo Pretratamiento Enzimático de Fuentes Fibrosas Destinadas a Especies de Interés Productivo. Hoy les presento el trabajo titulado Nuevo Pretratamiento Enzimático de Fuentes Fibrosas Destinadas a Especies de Interés Productivo, un trabajo que se realizó en el Instituto de Ciencia Animal de la República de Cuba, del colectivo de autores que se presenta en pantalla, liderado por quien les habla, la doctora Marín Alberto Vázquez. Bueno, a modo de introducción, todos conocemos la difícil situación que se presenta a nivel mundial por el déficit de alimentos para consumo humano. De ahí que se susciten nuevas estrategias para la utilización y el estudio de fuentes alternativas a la alimentación humana para la alimentación de especies de interés productivo. Dentro de estos estudios, uno de los que presenta una mejor solución a esta problemática es la utilización o la reutilización de los desechos de cosecha y residuos altamente fibrosos que pueden utilizarse en la alimentación de especies de interés productivo como especies monogástricas y especies rumiantes. Sin embargo, en el caso de las especies monogástricas, la utilización de este tipo de fuentes trae como consecuencia la difícil degradación de los componentes de la pared celular. Todos conocemos que están compuestos fundamentalmente por lignina, celulosa y hemicelulosa, y para la degradación eficiente de estos compuestos se necesitan enzimas específicas, ya sean celulasas, silanasas, endoglucanasas o también enzimas que modifican o degradan la lignina. Para esto existen numerosas técnicas de pretratamiento de la fibra. Dentro de ellas, una de las más utilizadas es el pretratamiento biológico de la fibra, donde se utilizan
microorganismos o las enzimas que estos producen para, a través de técnicas bioquímicas y moleculares, poder extraer este tipo de proteínas para una mejor utilización y degradación de estos compuestos. De hecho, la Novozymes, que es una empresa que comercializa este tipo de enzimas, permite la utilización de estos compuestos como aditivos en la alimentación de dichas especies. En el caso de Cuba, hay numerosos resultados y estudios donde se utilizan numerosos microorganismos para extraer estos complejos enzimáticos para la degradación de fuentes fibrosas para utilización en la alimentación animal. De ahí que el objetivo del presente estudio sea evaluar el efecto del pretratamiento enzimático del bagazo de caña de azúcar con lagasas fúngicas en la digestibilidad en vivo de aves y conejos. Como materiales y métodos de este estudio se utilizaron las enzimas lacasas obtenidas del hongo Cupularia cusanoi L7 mediante fermentación sólido sumergida del salvado de trigo y purificadas mediante partición en sistemas de tres fases. También se utilizaron las enzimas inducidas en cultivos de este microorganismo mediante interacciones biológicas con la especie Trichoderma pleurotícola. Igualmente se purificaron mediante partición en sistemas de tres fases. Para el pretratamiento de la caña de azúcar, se utilizó el bagazo finamente molido, se esparció en bandejas de aluminio y se le aplicó una dosis de enzima de 4 unidades internacionales por gramos de materia seca según los tratamientos correspondientes. El producto enzimático se aplicó mediante expresión en la superficie y se dejó en pretratamiento durante 72 horas en estufa con temperatura controlada de 40 grados Celsius. Para el estudio en vivo, en el caso de pollos de ceba, se utilizó se realizó este estudio en la unidad experimental avícola del Instituto de Ciencia Animal. A los 21 días de edad se seleccionaron al azar 32 pollos de ceba con un peso vivo promedio de 470 más o menos 50 gramos. Estos animales se distribuyeron individualmente en jaulas para metabolismo según diseño completamente aleatorizado con 8 repeticiones por tratamiento, donde el primer tratamiento fue un control maíz-soya, el segundo tratamiento inclusión del bagazo de caña sin tratamiento enzimático, el tratamiento 3, que es el bagazo de caña tratado con las lacasas purificadas de Cupularia cusanoi, y el tratamiento 4, bagazo de caña tratado con la lacasa inducida en Cupularia cusanoi por interacciones biológicas con Trichoderma pleurotícola. Se empleó el método de colecta total discreta, se determinaron los contenidos de materia seca, ceniza, fibra de detergente neutra, fibra de detergente ácido, lignina y celulosa, según el método de fraccionamiento por el método de Banzois. Cada análisis se realizó por triplicado del alimento y de las excretas y se determinó la retención fecal aparente de nutrientes como se presenta en la ecuación en pantalla. En el caso también de la evaluación in vivo de la digestibilidad de este bagazo de caña pretratado, se realizó también en conejos. Para esto se utilizaron 15 conejos machos pardos cubanos de 60 días de edad con un peso vivo promedio de 1.4 kilogramos más o menos 2 kilos. Se distribuyeron aleatoriamente en jaulas individuales en 3 tratamientos y 6 repeticiones donde cada animal constituía una unidad experimental. Los tratamientos consistieron en un tratamiento control con una inclusión de un 20% de bagazo sin tratar y los tratamientos 2 y 3 con la inclusión de este 20% de bagazo de caña tratado, ya sea con la lacasa purificada de Cupularia cusanoi o el bagazo tratado con la lacasa inducida en Cupularia cusanoi por interacciones biológicas con Trichoderma pleurotícola. Las dietas se elaboraron acorde a las recomendaciones de Machado y colaboradores. El estudio tuvo una duración de 10 días, el agua se ofertó al libitum y el alimento a razón de 100 gramos diarios. Se recolectaron las heces de los animales individuales, se conformó un pool de las excretas por tratamiento y se tomó el 10%, que se conservó en congelación a menos 20 grados hasta el momento de su análisis. Se determinaron los contenidos de materia seca, cenizas totales, para la extracción de fibra. Se utilizó el método de Banzois y cada análisis se realizó por triplicado al alimento y a las excretas, determinándose la retención fecal aparente de los nutrientes. Para el análisis estadístico, a ambos experimentos in vivo se utilizó un diseño completamente aleatorizado. En el caso de las aves se utilizaron 4 tratamientos y 8 repeticiones cada uno y en el estudio en conejos se utilizaron 3 tratamientos con 6 repeticiones cada uno. Cada animal representó una unidad experimental. Los resultados se analizaron con la ayuda del paquete estadístico computarizado Infostat. Los valores medios se compararon mediante la dócima de Duncan en los casos necesarios. Como se pueden ver en los resultados del primer estudio, que es la digestibilidad in vivo del bagazo de caña de azúcar pretratado con las enzimas lacasa en pollos de ceba, se puede observar en el caso, como se puede observar aquí, del bagazo de caña de azúcar pretratado con las enzimas lacasa en pollos de ceba, se puede observar en el caso, como se puede observar aquí, este es el control maíz-soya, el control con el bagazo de caña, con la inclusión del 10% del bagazo de caña sin tratar, y acá estas dos columnas con las dietas del bagazo pretratado con la casa lativa y con la nacasa inducida mediante interacciones biológicas. En el primer caso, en cuanto a la digestibilidad de la materia seca, no se encontraron diferencias en cuanto a los tratamientos con la enzima, los tratamientos enzimáticos, respecto al control maíz-soya. Sí fueron superiores a la digestibilidad de la materia seca del bagazo de caña
de la inclusión del 10% de bagazo de caña. En cuanto a la digestibilidad de la fibra y la digestibilidad de la celulosa, se pueden observar que no hubo diferencias con control maíz-soya, que es un control positivo para este tipo de estudios. Sin embargo, se obtuvieron valores muy superiores a la inclusión del 10% del bagazo de caña, lo que quiere decir que el tratamiento enzimático del bagazo de caña mejoró sustancialmente la digestibilidad tanto de la fibra, de la materia seca, como de la celulosa. Y en el caso del estudio realizado en conejos, como se puede ver en la comparación con el control, si bien ambos no hay diferencias entre la lactasa nativa y la lactasa inducida, pues son enzimas que la produce el mismo microorganismo luego bajo diferentes condiciones. Se puede observar que son superiores en la digestibilidad de la materia seca, la digestibilidad de la fibra y la digestibilidad de la fibra ácida y la digestibilidad de la celulosa. Lo que quiere decir que estos tratamientos enzimáticos al bagazo de caña de azúcar, que es una fuente altamente fibrosa, permiten mejorar la utilización de la fibra por parte de los animales de especies monogástricas. Como conclusión, podemos decir que el pretratamiento enzimático con las lactasas de Cumbularia cusanoi L7, tanto nativas como inducidas, aumentan la digestibilidad in vivo del bagazo de caña de azúcar en dietas para aves y conejos, al mismo tiempo que constituyen una nueva variante de pretratamiento de fuentes fibrosas destinadas a la producción animal. Esto es todo, gracias por su atención y que tengan buena jornada. Bueno, yo pensaba que el doctor Solís, por favor, ¿quiere hacer algún comentario sobre este trabajo tan interesante que tiene tremenda aplicabilidad para nosotros? Porque en muchos lugares como provincias centrales se utiliza la caña de azúcar para darle alimentación al ganado, ¿ok? Y que esto es una posibilidad no solamente de usar la caña como tal, sino de usar el mismo bagazo, lo que ya nosotros no vamos a utilizar. Así que yo quisiera que te hiciera un breve comentario de un par de minutos, Carlito, por favor. Buenas tardes, colegas. Sí, muy rápidamente, tenemos conocimiento y aquí también de que la caña de azúcar como tal es un recurso de gran importancia para verano. También es importante que además de utilizarla fresca o como usted la quiera utilizar, también pueden utilizar este tipo de recursos que son metodologías nuevas, son nuevas tecnologías que pueden ser utilizadas, tanto como indicó la doctora, la colega María Alberto, en aves, también pueden ser utilizadas, no nada más en aves, como dijo el doctor de armas, también pueden ser utilizadas en rumiantes, sabiendo que lo más importante en verano es la fibra, porque hay lugares donde, por ejemplo, en el área de Azuero, mueren animales, no solamente el área de Azuero, vamos al oriente de Chiriquía, ¿verdad? Donde mueren animales por falta de fibra y la caña es uno de los recursos de los cuales se está perdiendo su utilización cuando sabemos que la caña produce alrededor de 100 toneladas de materia fresca por hectárea. No hay cultivo en Panamá que te produzca tanta cantidad de biomasa y con la calidad nutricional que la tiene. Así que es una alternativa que se puede utilizar para suplementar en verano. No se extrañen que en el área de Oriente, sí, en el área de Oriente, no nada más en la orilla de la carretera, el área de Oriente tiene el área de Soloy, tiene el área de Llano Grande, tiene el área de, ¿cómo se llama esta parte acá? De San Lorenzo adentro, toda la parte esta de Lambique, toda esa parte por ahí es un área súper seca donde se producen cantidades de muertes en este tiempo. Así que es una alternativa, además la caña no requiere tanto, sí requiere fertilizante, pero en condiciones nuestras se puede producir caña para alimentar el ganado sin tanta necesidad de fertilizante. No sé si tienen alguna pregunta respecto sobre la caña. Estamos a disposición en este momento. No, cualquier tipo de caña. O sea, de la caña puede utilizar todo, puede utilizar hasta el bagazo. Después que se le extrae el guarapo, como se dice, usted va a tinajas y todo ese bagazo usted lo puede utilizar para alimentar los animales. Hay otro tipo de tecnologías que además de dársela fresco, se puede utilizar, por ejemplo, la amonificación, que es una tecnología que no se utiliza o que mucha gente no la sabe utilizar, pero ¿en qué consiste? Consiste en rociar el bagazo de la caña de azúcar con una solución de urea. ¿Y qué te hace eso? Eso te aumenta el nivel de proteína, porque la caña solamente es fibra. Entonces tú necesitas cierto nivel de proteína para mantener la actividad de los microorganismos ruminales y aportarle proteína al animal en ese momento, que es lo que le hace falta en verano.
Sabemos que en verano los pastos toditos van a bajar su contenido nutricional, tanto en energía como en proteína. Entonces, ¿qué necesitamos? Introducirle al animal una dieta alta en energía y proteína, y lo podemos obtener a través de sus productos como la caña, como es lo que es el bagazo. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias al doctor Solís por tan grandiosa explicación. Esperamos que a los compañeros, los jóvenes estudiantes que se encuentran acá, les interese este tema y que puedan aplicarlo ya sea a sus fincas o como investigación a futuro. A continuación, entonces, vamos a dar pase a las conferencias aquí en el auditorio, iniciando con el profesor Simón Vázquez, quien pertenece al Departamento de Fitotecnia de la Facultad y que también es el vicedecano actualmente. Él nos va a presentar la ponencia Efecto de antioxidantes fenólicos sobre la tasa de propagación in vitro de clones de ñampí. Buenas tardes, muchas gracias a la organización del Congreso por la invitación, la oportunidad de presentar un trabajo que hicimos hace algunos años, pero sí mantiene vigencia permanente. En este caso, vamos a hablar sobre una especie vegetal de mucha demanda, que es la Dioscórea trífida, conocida también como ñampí. Dioscórea trífida es un tubérculo, ¿no? Es de la familia de las Dioscoráceas. Eso quiere decir que tiene un linaje muy cercano a lo que es el ñame, que conocemos nosotros también, el sancocho, ¿no? Es una especie del mismo género del ñame. Tiene bastantes nombres comunes en diferentes países, pero solamente aquí en Panamá se le conoce con este término de ñampí. Tiene un origen tropical, igual que ñame, pero el ñame que nosotros consumimos es introducido del Asia. La familia de las Dioscoráceas, ese género Dioscoria, tiene alrededor de 600 especies, de las cuales algunas son de uso comestible, unas 5 al menos son de uso comestible, en África, en Asia y en América. Pero la característica que tenemos con el Dioscoria trífida es que es la única especie de ese género que es nativa de América, de Centroamérica tropical, y se distribuye hacia el Caribe y América del Sur. Aquí podemos notar algunas diferencias notables dentro de lo que es el ñame y el ñampí, que como hemos dicho son del mismo género, dos especies distintas, altamente consumidas en Panamá. Sin embargo, aquí tenemos un problema con la oferta, sobre todo de semilla, y eso implica que la producción también se ve comprometida, que no siempre se encuentra en los volúmenes y en las calidades que lo queremos en los mercados nacionales. Este es el ñampí que está aquí. La hoja tiene 3 lóbulos y el ñame, pues, conocido, la hoja sagitada. Y tenemos también la ilustración de lo que es el primer tubérculo. Ahora, cabe resaltar que el ñampí, el consumo de ñampí en Panamá, tiene 2 clones distintos, uno de un color morado y otro de un color blanco, y así se define y así se solicita. El de color morado es el que tiene mayor demanda. Bien, ¿cuál es el problema que nosotros hemos estado planteando en este trabajo? Principalmente la disponibilidad de semilla. No hay semilla. El productor que quiere sembrar media hectárea, un cuarto de hectárea o una hectárea, tal vez no va a conseguir semilla, y si la consigue no tiene la calidad para garantizar una producción rentable. Eso se debe también a que no hay mucha variabilidad genética dentro de esa especie. Hay 2 clones, el blanco y el morado, a diferencia de ñame, que encontramos alrededor de 6 o 7 variantes de el ñame, que es Dioscoria lata. El tema también de las enfermedades. Eso es una situación que se da, y ustedes saben, muchachos, con las especies de propagación vegetativa, tienen esa debilidad de que en su semilla vegetativa se transmiten enfermedades fungosas, bacterianas, se transmiten larvas de insectos y nemátodos, ¿no?
Entonces, por eso es importante que se busquen diferentes estrategias para obtener materiales de buena calidad fitosanitaria mediante estrategias que sean sostenibles también con el tiempo, y el cultivo in vitro, la propagación in vitro, es una de esas estrategias. Bien, la propagación in vitro es un tipo de propagación masiva donde podemos lograr altos volúmenes de material vegetal en muy corto tiempo con una condición óptima de sanidad, de uniformidad y el tema de la identidad genética. Aquí reducimos al máximo el tema de las mezclas, porque como les decía, el productor va a buscar semilla vegetativa en el campo de un material y muy probablemente va a venir mezclado con otros muy parecidos. Con estas estrategias se obvia ese problema. La condición es que hay que contar con una unidad, un laboratorio de propagación y el personal que esté capacitado para realizarlo. Pero esto es algo usual y común en Panamá desde hace mucho tiempo y hay muchas empresas privadas que han invertido en esto. Algunas han sostenido, otras se mantienen, algunas han desaparecido, otras se mantienen. Y tenemos un ejemplo en la carretera interamericana, antes de Santiago, a la mano derecha hay una estructura muy grande que se llama Green Lab, que es una inversión muy, muy importante, donde ellos están produciendo todo tipo de plantas ornamentales, forestales, agrícolas, con estas técnicas, porque esto es altamente rentable. Ahora, como toda técnica, tenemos a veces situaciones que nos complican. La propagación vegetativa de especies de musáceas, por ejemplo, y Dioscoreaceae, que es la familia del ñame y del ñampí, presenta una situación al inicio que nos obliga a buscar estrategias para solventarla. Y es un problema que se conoce como oxidación fenológica o fenolización, que lo que hace es que nos compromete la calidad del medio de cultivo y el crecimiento y desarrollo de la planta o la futura planta, que va a generar muchas más, no se logra como nosotros queremos. Entonces, la oxidación es otra cosa que un oscurecimiento de los tejidos que cuando se cultivan in vitro, y se puede definir como una oxidación de compuestos fenólicos que es regulada o catalizada por la enzima polifenoloxidasa, ¿no? Y esto a su vez produce quinonas, que son los que hacen daño, ¿no? Las quinonas son especies químicas muy reactivas y propensas a reaccionar generando daño, inclusive la muerte celular. Hay diferentes tipos de quinonas o diferentes tipos de fenoles, por eso nosotros llamamos un problema de polifenoles, que no es solamente uno, sino pueden ser diferentes trabajando a la vez. Entonces, como le dije, en el caso particular del cultivo in vitro, los procesos de oxidación son causados principalmente por cuando se hace una desinfección superficial antes de introducir el material de laboratorio, hay que desinfectarlo con alcohol, con diluciones de cloro, ya ahí puede comenzar a estimularse el problema de fenolización en el tejido. También cuando se hacen los cortes para reducir el material, eso causa un estrés en el esplante y estimula la producción de esos polifenoles, y también la propia composición del medio de cultivo. El efecto de la luz en las primeras etapas de crecimiento también es un factor muy importante a considerar. Y la calidad de la translucidez de los envases o los frascos que se utilizan. Bien, eso nos conlleva a justificar el trabajo. Sabemos que tradicionalmente el ñampí se ha propagado sexualmente por rizomas, por esquejes también. Estos métodos son ineficientes para el abastecimiento de material de propagación, no se logra cantidad y calidad suficiente para oferta a los productores, y la micropropagación o cultivo in vitro, mediante cultivo de tejido de ápices o yema meristemática, es una alternativa, es una oportunidad para poder generar volúmenes altos de plantas con condiciones de sanidad y de identidad genética aceptable. Así que en este trabajo el objetivo general es evaluar el efecto de esos antioxidantes. Normalmente son vitaminas, algunos aminoácidos que se le añaden a los procesos de propagación para reducir la oxidación. Entonces vamos a evaluar aquí qué pasó, viendo los efectos simples de los antioxidantes fenólicos en la etapa de establecimiento, también el efecto combinado de esos antioxidantes en función de los clones de ñames que demanda el productor, y también al final vamos a determinar la tasa de propagación in vitro de cada uno de esos
clones, el blanco y el morado. Entonces, estas son las etapas usuales que hay en propagación in vitro, un proceso donde se inicia la primera fase del trabajo, donde se selecciona el material, se lava, se desinfecta, se introduce en el medio de establecimiento, que es la primera etapa, y esa es la más dura. Esa, sobre esa fue que trabajamos, porque aquí se fenoliza, o se muere, o se contamina, ¿no? Entonces, esa primera etapa fue la crucial. Cuando se supera eso, bueno, vienen ciclos de multiplicación cada 130 días y al final se va al enraizamiento para después aclimatar y llevar al campo el material. Entonces, ¿qué hicimos? Evaluamos 5 medios de cultivos, cada uno de ellos con una cantidad X de antioxidantes. Usamos 2 antioxidantes, la L-cisteína y el ácido ascórbico, que es la vitamina C, cada una de ellas en 2 niveles, 2 miligramos de cisteína, 2 miligramos por litro, el otro 4 miligramos por litro, y con el caso de ácido ascórbico, 100 miligramos por litro y 200 miligramos por litro. Y también se utilizó el medio tradicional sin ninguno de los antioxidantes para ver qué pasaba. Trabajamos con el ñampí blanco, el ñampí morado, e incluimos una variedad de ñame, porque precisamente no hay mucha variabilidad aquí, solamente tenemos 2 clones. Incluimos el ñame, que tiene una situación muy, muy similar con el problema de oxidación. Entonces, teniendo 5 medios de cultivo y 3 clones vegetativos, eso nos da 15 tratamientos, son repetidos 5 veces, o sea, y nos da 75 tratamientos factoriales combinando los unos con otros. Estas son las variables que vimos. Vimos otras más, pero por efecto del tiempo no podemos presentarlas todas. Pero la más importante era ver qué pasaba con el porcentaje de oxidación y al final también cuántas plantas salían por unidad. Por cada esqueje que se introducía en el laboratorio, cuántas plantas iban para el campo. Entonces aquí desarrollamos una escala para los niveles de oxidación, en la 1, 2, 3, 4, que corresponde respectivamente de 1 a 25% de oxidación, o sea que un cuarto del ápice está oxidado, de 25 a 50, que máximo la mitad oxidado, 50 a 75 y totalmente oxidado. Bien, este trabajo se realizó con un diseño de tratamientos completamente al azar, con un arreglo factorial. Los tratamientos y las variedades se ordenaron de manera aleatoria, los datos se analizaron con el programa SAS y los estadísticos que utilizamos, o los parámetros estadísticos, fueron el análisis de varianza con las comparaciones de media a través de la Studio Neumann-Claus y el análisis de chi cuadrado para datos paramétricos. Todos los datos obtenidos fueron transformados con el logaritmo de base 10, o sea, el valor que nos daba la medición del tratamiento, el logaritmo de él multiplicado, ¿no? Se comparó las variables, datos transformados y no transformados, para ver si el modelo realmente requería esa transformación, y de hecho sí lo requería. Y la separación de las medias se realizaron mediante variables paramétricas, en el caso de la oxidación, porque eso fue en porcentaje, y las no paramétricas mediante chi cuadrado. Aquí tenemos los resultados. Lo que podemos ver aquí es el grado de oxidación en esa primera etapa, pero bajo condiciones de luz, para ver cómo nos afectaba la luz en los niveles de oxidación. Y podemos ver que aquí el cultivar de ñame que trabajamos fue el que menos oxidación presentó, luego el ñampí blanco, y el que más oxidación tuvo en este caso fue el ñampí morado, que casualmente es el que más demanda, así que sobre eso se estaba trabajando. Esto es lo mismo, pero en condiciones de oscuridad, y podemos ver aquí que el tema cambia. Bueno, el ñampí blanco fue el que tuvo el morado fue el que tuvo menor oxidación, y el ñampí blanco más, a diferencia de cuando tenemos la presencia de la luz, ¿no? Que el morado es el que más oxida y el blanco menos se oxida. Acá sucedió lo contrario, ¿no?
Así que ese es un tema de el efecto de la presencia de luz o la oscuridad en esta primera etapa de propagación. En el caso de los antioxidantes, viendo el efecto simple de los antioxidantes, también vemos los grados de oxidación cuando se utilizó 40 miligramos por litro de L-cisteína. Aquí tenemos el nivel más bajo de oxidación. Igualmente, 2 miligramos por litro de cisteína con el testigo, que fue el medio que no se le incorporó ningún antioxidante, tienen un comportamiento igual. Obviamente, mayor oxidación se logró, se obtuvo utilizando esta dosis y este medio. Y los que mayor oxidación presentaron como efecto simple fue el ácido ascórbico o la vitamina C. Aquí tenemos en la oscuridad, el que menos oxidación tuvo fue la L-cisteína, comparado con los demás. Y podemos ver también la curva aquí, ¿no? Después de los 15 días fue que, en los primeros 15 días, en presencia de luz, fue donde más oxidación encontramos, ya después se fue estabilizando. En el caso de la oscuridad, el hecho de tener esta primera etapa en oscuridad redujo el tiempo del incremento de la oxidación aproximadamente en 10 días. ¿No pasa? Pásamelo, por favor. ¿Me puede pasar la diapositiva, por favor? La siguiente. La siguiente. Bien, aquí lo que podemos observar es el efecto combinado, ¿no? Esto que está aquí, la primera barra, la primera columna de cada una de estas gráficas representa en ñampí blanco los niveles de oxidación que tuvo. Aquí vemos que con ácido ascórbico obtuvo los mayores niveles de oxidación y con la L-cisteína los menores, pero con una concentración de 4 miligramos por litro. El que le sigue es el ñame y aquí tenemos el ñampí morado, ¿no? Entonces podemos notar aquí que la utilización de 4 miligramos de L-cisteína en combinación con el cromo morado genera los niveles más bajos de oxidación fenólica, a diferencia de cuando se utiliza el ácido ascórbico, que en realidad no impactó de ninguna manera en beneficio para reducir la oxidación. Pensamos que hay un problema ahí con el tema de división celular, ¿no? Aquí tenemos la misma tendencia en la oscuridad. Y para concluir, podemos decir que se encontraron diferencias significativas en la etapa de establecimiento en la variable plantas oxidadas, igualmente diferencia significativa con los antioxidantes y genotipos, y el número de plantas producidas al final de la etapa de multiplicación. Así que concluimos ahí un poco apurado por el tiempo y el retraso aquí en el paso. Pero al final, el objetivo que queríamos era lograr mayor eficiencia en la propagación y en el caso de el ñampí morado, por cada esqueje que uno pone al final de la propagación de cada uno podemos lograr 65. Y en el ñampí blanco por cada uno podemos lograr alrededor de 40. Entonces eso implica que si metemos 10, 100 esquejes, la progresión aumenta y la disponibilidad de material vegetal también. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Simón Vázquez por esta exposición. ¿Tenemos alguna consulta? Acá. Bueno, buenas tardes, profesor. Antes que nada, pues, agradecerle la presencia y la vocación que usted tiene con sus estudiantes, que parte de la formación en el plan académico de cultivos tropicales tiene que ver mucho con este tema, bastante completo.
Y aprovechando el entorno académico que, y de aprendizaje que ofrece el Congreso, mi pregunta es en relación a si existe alguna diferencia en el tratamiento de plantas, por ejemplo, discoria o alguna planta de diferente fotosíntesis, por ejemplo, C3, C4 o CAM. ¿Existirá alguna diferencia en el tratamiento de estos compuestos? Pues que bueno, sí, gracias Roberto. Sí, definitivamente este es un problema que se da con musácea, con lo que son plátanos, bananos, eso se presenta. Con estas especies también de ñames, ñampí, y con todo lo que son las leñosas. Por eso es más difícil con leñosas, con café, por ejemplo, con cacao, con forestales, algunos ornamentales. Entonces hay mucha información publicada donde uno puede obtener información y ajustarla, ¿no? Pero en algunos casos como en ñampí para otras áreas aquí de Centroamérica, en Costa Rica, Guatemala, Honduras, no es una especie de consumo como nosotros. Entonces eso tiene influencia más que nada por el tema de la migración antillana, con la construcción del canal, que ya traían esos hábitos alimenticios. Entonces, como no había información del ñampí, teníamos que ajustar. Y todavía hay que trabajar un poco más en ese caso. Pero efectivamente, la fenolización se da con muchas especies. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario? No. Yo sí me voy a tomar un poquito del atrevimiento porque el tema me interesa mucho. Y la pregunta sería, en términos económicos, si se ha logrado, digamos, establecer cuánto podría estar ahorrando un productor teniendo un material con alta calidad en campo. Bueno, esa pregunta es interesante y esa pregunta se ha validado sobre todo con ñame. Y, por ejemplo, un productor de ñame tradicional de repente saca 100 quintales, 150 quintales, está contento cuando son 250 quintales por hectárea, pero el potencial puede llegar hasta 400, 500 quintales en el caso de ñame. Entonces, la proporción con el caso de ñampí es igual, ¿no? Se requiere semilla de calidad en términos de sanidad y identidad genética. Otra situación también a veces es el tamaño de la semilla, porque es vegetativa. Y si es muy chiquita, mientras el brote va creciendo, consume la reserva de los carbohidratos y se la agotan y la planta se queda débil. Entonces hay muchos factores, pero teniendo semilla de muy buena calidad, lógicamente puede triplicar, mejor duplicar o triplicar su producción. Muchísimas gracias, doctor de Armas. Lo invitamos por acá para que pueda darle el reconocimiento acá a nuestro expositor. Permítame para encender un poquito la luz. Muchísimas gracias nuevamente a el profesor Simón Vázquez. A continuación vamos con el estudiante Carlos Cedeño, estudiante de la carrera de Ingeniería Agronómica en Cultivos Tropicales, quien nos presentará el tema Evaluación de Microorganismos Eficientes, Tricoderma y Micorriza en Cultivo de Maíz. Muy buenas tardes aquí a los presentes y a todos los que nos están sintonizando a través de las diferentes plataformas. Para mí pues es un placer presentarles lo que fue mi tema de investigación para el trabajo de grado en el marco de la celebración del Congreso Científico Internacional Agronómico con el tema Microorganismos Eficientes, Tricoderma SPP, Glomus SPP en el cultivo de maíz. La implementación de agentes como lo son el Tricoderma SPP es que atacan directamente sobre hongos dañinos para las raíces en los cultivos.
ayudan a generar antibióticos naturales en el suelo que protegen a las plantas. La utilización de Glomus SPP es que hay una mayor absorción de agua, de los nutrientes, en este caso los macronutrientes, y hay una mayor creación y desarrollo de las raíces. En la actualidad se están observando problemas en torno al rendimiento del cultivo de maíz por hectárea, realizando las mismas aplicaciones de fertilizantes que se vienen trabajando hace años en el país. El cultivo de maíz constituye uno de los rubros básicos en la producción agrícola del país. Según el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en el MIDA, en el periodo 2022-2023 se sembraron alrededor de unas 24.935 hectáreas en todo el país. Este dato lo tomamos porque ya que la institución hasta el momento no ha publicado la cantidad de hectáreas que se ha sembrado en el periodo 2023-2024. Los tricodermas SPP son utilizados hace décadas como preventivos de hongos dañinos y enfermedades radiculares tales como lo son el Fusarium, Phytium y la esclerotinia. Los glomus SPP son hongos benéficos que actúan en simbiosis con las raíces de las plantas, favoreciendo en términos generales un desarrollo del sistema radicular más rápido, sano y resistente frente a condiciones desfavorables y enfermedades. La salud del suelo, el crecimiento, el rendimiento y la calidad de los cultivos son aspectos en los que tenemos mejoría al usar este tipo de tecnologías. Estas herramientas nos ayudan a nosotros a no tener que estar 100% dependientes de manejos químicos para el aprovechamiento de los nutrientes, que luego esto puede estar reflejado en los alimentos que nosotros consumimos. En el suelo existen diversas interacciones entre los microorganismos, donde influyen el comportamiento y sobrevivencia de las especies. El equilibrio microbiológico de un suelo se establece como resultado de diversos procesos que involucran una serie de interacciones que son tanto mutualistas como antagonistas. El objetivo general pues, de nuestra investigación fue evaluar los posibles beneficios que nos brindan el utilizar lo que son los tricodermas y los glomus SPP como bioestimulantes. Recuerden que estos hay unos que son más controladores de enfermedades, en este caso nosotros lo utilizamos como bioestimulantes. Nuestro ensayo, nuestra investigación se dio lugar en lo que fue en el corregimiento del Tejar de Alange, en la provincia de Chiriquí. Tuvo una duración de 4 meses pues en el occidente de la República del Panamá. Para nuestra investigación, los productos comerciales que nosotros utilizamos, en el caso de Tricoderma, utilizamos lo que fue Tricho Plus. Es que este producto comercial está compuesto por lo que son esporas de hongo, Tricoderma harcianum y Tricoderma viride, que tiene una base de talco con una composición garantizada de 1.000 millones de esporas por gramo de producto. En el caso del glomus utilizamos lo que fue Glumis Irrigation. Este está compuesto por lo que es calcio, hierro y esporas de los hongos endomicorrícicos BAM, que son los siguientes: Glomus fasciculatum, Glomus constrictum, Glomus tortuosum, Glomus westphorum y Glomus intraradis. Esto tiene una equivalencia de 3.000 esporas por kilogramo de producto. Para lo que fue la siembra, colocamos lo que fueron 2.2 kilogramos de sustrato por bolsa de siembra y previamente se realizó lo que fue la desinfección de la semilla con una solución de hipoclorito de sodio al 10%. Luego de esto, pues pasamos a dejar 30 minutos para dejar secar las semillas y luego se colocaron dos semillas por bolsa de siembra. Lo que fue la fertilización, se aplicó un abono a los 15 días, abono completo de 12-24-12. De igual manera, a los 30 días después de la siembra, se realizó lo que fue la aplicación de urea. Ahí lo vemos que es el 40%, el abono químico de 40% de urea y 6% de azufre. De igual manera, en forma superficial, cubriendo lo que es la base de cada planta. Aquí nosotros pues implementamos 4 tratamientos. ¿En qué consistía cada uno? El tratamiento convencional solamente se utilizó lo que fue la aplicación de abono. El tratamiento testigo,
no se le hizo ninguna aplicación ni de abono ni ningún otro microorganismo. Lo que fue el tratamiento 3, utilizamos lo que fueron los tricodermas, y en el tratamiento 4 lo que fueron las glomus. Los parámetros evaluados. Tomamos en cuenta lo que fue la germinación. La germinación la tomamos lo que fue a los 8 días después de la siembra. La altura de la planta en centímetros, y esta se tomó cada 10 días después de la siembra durante los 4 meses. De igual manera, lo que fue el grosor del tallo y el peso de las raíces ya al final de la investigación. Y la floración y la aparición de las mazorcas. Los datos, pues, el diseño se estableció en un bloque completamente al azar, y las gráficas, pues, las incluimos lo que fue en el programa de GradPad. En términos generales, observamos durante todo el periodo de esta investigación que hubo diferencia entre los tratamientos donde se utilizó tricoderma y glomus en comparación al tratamiento convencional y el testigo en el desarrollo de las plantas. Para mostrarle aquí. Aquí están los tratamientos. Este es el tratamiento convencional, en donde solamente tenía el abono. Usted puede ver la diferencia, el testigo en donde no tenía ningún tipo de tratamiento de abono o microorganismo, el tratamiento con tricoderma y el tratamiento con el glomus o micorriza, como lo quieran llamar. Se puede ver claramente la diferencia en el estudio. La germinación, pues, en todos los tratamientos obtuvimos un porcentaje de germinación que fue del 100%. En la germinación, pues, no aplicamos lo que fue la estadística, y en la altura de la planta sí aplicamos lo que fue el estudio estadístico por la cantidad de datos que tomamos. En nuestros datos mostraron que existían diferencias significativas según la prueba de Kruskal-Wallis, y en la prueba de comparaciones múltiples de DUNS nos dice que el tratamiento convencional, el tratamiento 1 y el tratamiento 2, que son el testigo, aquí nos dice que son iguales, o sea, no existen diferencias significativas entre ellos. En el tratamiento 3 con tricoderma y el tratamiento 4 con glomus, tampoco existen diferencias, pero se ve la diferencia entre los otros dos tratamientos anteriores. En lo que es el grosor del tallo, pues en la prueba de Kruskal-Wallis no se encontraron diferencias significativas entre las aplicaciones con tricoderma versus lo que fue el convencional y micorriza. Aquí podemos observar, según la prueba de comparaciones múltiples de DUNS, que el tratamiento convencional, el tratamiento con tricoderma, no existen diferencias significativas. Y de igual manera, el tratamiento 3 con el tratamiento 4 no tienen diferencias significativas, a comparación del tratamiento 2, que es el testigo, que es diferente al resto de los otros tratamientos. En el peso de las raíces, según la prueba de Kruskal-Wallis, existen diferencias significativas entre el testigo y micorriza. En la prueba de comparaciones múltiples de DUNS, tenemos, pues, que el primer tratamiento convencional y el tratamiento testigo no son, son iguales, no presentan ninguna diferencia. De igual manera, el tratamiento 3 con tricoderma y el tratamiento 4 con glomus no presentan ningún tipo de diferencia. La aparición de la espiga. Esto no se le realizó un estudio estadístico, pero fue algo observable. Y les puedo decir que en el tratamiento convencional, la espiga apareció después de los 80 días después de la siembra. Aquí podemos observar que un poco menos que los otros dos tratamientos. En el tratamiento con tricoderma, que es el tratamiento 3, la aparición de la espiga se dio a los 60 días después de la siembra. En el tratamiento 4 con el glomus, la aparición de las espigas se dio a los 63 días después de la siembra. ¿Por qué no colocamos aquí que es el tratamiento 2 o el tratamiento testigo? Porque no llegó a esa etapa. La aparición de las mazorcas, podemos observar, pues, que solamente tenemos dos tratamientos aquí, que es el tratamiento con tricoderma y el tratamiento con glomus, en donde la mayoría de las plantas que tuvimos con tricoderma,
nos produjeron una mazorca. A diferencia del glomus, el tratamiento, pues la mayoría de las plantas presentaban dos mazorcas. Aquí se pueden observar, aquí hay una y aquí está la otra. En la mayoría de las plantas donde se hizo el tratamiento. En conclusiones, pues se estableció con éxito un sistema de siembra semicontrolado en donde hubo compatibilidad funcional a través de nuestra investigación entre los microorganismos benéficos utilizados, el suelo y las plantas. Los parámetros determinados, grosor del tallo, altura y peso de las raíces, en nuestra investigación mostraron que los tratamientos donde se utilizó tricodermas y glomus hubo un mejor desarrollo de las plantas. El tricoderma SPP y glomus SPP favorecen en la absorción por parte de las plantas de algunos nutrientes fundamental para generar procesos agrícolas más productivos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Tenemos algún comentario, pregunta para el compañero? Acá tenemos una. ¿Qué tal, Carlos? Felicidades. Bueno, mirando alguno de tus resultados, me gustaría que me pusieras tu idea de, según el tipo de microorganismo y buscando lo que se busca es la producción, ¿no? Aumentar la producción, ¿qué tú crees que se asemeja a que utilicemos tricoderma en comparación con glum? Ok, Julio, mira, por cuestiones de tiempo también que ya nos habían dado, pues nosotros realizamos lo que fueron pruebas de muestreo de follaje. Ahí los resultados que obtuvimos ahí entre el tratamiento tricoderma y glomus, el glomus, las plantas que donde estaba con glomus absorbieron más nutrientes que tricoderma. Por eso pienso yo que se ve reflejado en la aparición o en la de las mazorcas. Pudiste ver que en el tratamiento con tricoderma igual se reflejaba en los resultados de ¿cómo se llama la? No, eso mismo no. El análisis foliar, que había absorbido menos. O sea, absorbió lo que necesitaba, pero solamente se produjo una mazorca, apareció una mazorca. En cambio, con el tratamiento con glomus, aparecieron dos y hubo más absorción de los nutrientes. Por tema de tiempo y del protocolo que tienen, no se pudo colocar ni explicar lo que era el análisis foliar y el de suelo también. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta, comentario? ¿No? Ok, listo. Muchísimas gracias al compañero. Ahora vamos a pasar a darle un reconocimiento. Muy bueno. Ok, vamos a dar continuación. Ahora vamos a llamar a la siguiente ponencia a cargo del estudiante Alejandro Concepción de la carrera de Ingeniería Agronómica en Cultivos Tropicales, quien nos va a presentar el tema el frijol vigna unguiculada como abono verde en el cultivo de arroz en Chiriquí. ¿No? Ok, lamentablemente también el compañero no pudo asistir. Vamos a llamar entonces a la joven Rebeca Ábrego, quien es estudiante de la carrera de Ingeniería en Manejo de Cuencas y Ambiente del Centro Regional Universitario de Bocas del Toro. No, no, no.
Buenas tardes, nos encontramos en nuestro tercer día de congreso. Hoy dentro de nuestro congreso hay una feria que pertenece a la Escuela de Fitotecnia. Y le estaremos... Soy la estudiante Amadis Orocu de tercer año de la carrera de Fitotecnia. Vamos a aprovechar para hacerle unas preguntitas a algunos estudiantes de la facultad. Acompáñenme. ¿Cómo estás? Bien. Solamente quiero que me digas... ¿Qué te ha parecido el congreso? Acuérdate que hoy es nuestro tercer día de congreso. Y el que quiere ir a la ruta 2, el bus va a estar a la disposición para que desde el va a estar a partir de las 9 de la mañana. ¿Va a estar rotando? Sí. Okay. Soy la estudiante Amadis Orocu de tercer año de la carrera de Fitotecnia. Vamos a aprovechar para hacerle unas preguntitas a algunos estudiantes de la facultad. Acompáñenme. ¿Cómo estás? Bien. Solamente quiero que me digas... ¿Qué te ha parecido el congreso? Acuérdate que hoy es nuestro tercer día de congreso. Solamente dinos eso, a ver. Me pareció muy bien. Ok. En las exposiciones, maravilloso. Ok, ¿has aprendido mucho? Sí, demasiado. Ok, excelente. Ok, vamos a ver si encontramos más estudiantes por acá. Buenas. Hola. Hola. A ver, estamos aquí en vivo. Cuéntanos qué te ha parecido el congreso. Excelente, excelente los puntos que han expuesto los profesores y los compañeros graduados ya. Ok, de todos los profesores que han expuesto, ¿cuál es el que más te ha gustado? El punto del profesor Carlos Solís ayer en la mañana, me gustó mucho esa exposición. Ok, excelente, muchas gracias. Emily, yo sé que tú eres una de las más aquí, tú sabes, que más encargadas de todo, de qué lista, que esto, que lo otro. Coméntame, es nuestro tercer día de congreso, cuéntame qué te ha llamado la atención. Bueno, a mí me ha llamado la atención el asunto de las búfalas y más que todo la parte de que habló el profesor Reggie, el asunto de el ambiente, la genética y el otro factor que se le agregó del la interacción de genética y ambiente. Yo voy a entrevistar a uno de nuestros profesores de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que es uno de los profesores que, bueno, más a los estudiantes le ha llamado la atención, sus temas y demás. Profesor, ¿cómo está? ¿Cómo se siente de ser uno de los profesores? Vamos a decir que cotizado por el tema, porque a muchas personas les han gustado, más que nada a los estudiantes, el tema que usted estuvo aquí exponiendo. Hola, buenas tardes, primero que nada. Bueno, eso me llena mucho de regocijo de que los estudiantes sientan interés por este tipo de línea de investigación. Muchas veces los estudiantes no les gusta trabajar con aves y cerdos, en este caso son las especies con las que yo trabajo, pero eso que me has dicho me llena de regocijo, ¿sí? Y bueno, vemos el trabajo que se ha realizado en esta semana, un excelente congreso, toda una logística detrás de profesores, administrativos, estudiantes. La participación de los estudiantes ha sido muy significativa, que es el principal motor, lo que impulsa a la facultad a realizar este evento, ¿sí? En cuanto a la investigación, bueno, solamente evaluamos la parte nutricional, que juega un papel muy importante en la producción animal,
una serie de aditivos, que son compuestos no nutricionales que me ayudan a mantener un animal más saludable, a que pueda utilizar de mejor manera los nutrientes, todo este tipo de aspectos que a la final suma a que el productor pueda tener un sistema de producción mucho más eficiente y económicamente rentable. Ahora, profesor, vamos a hacerle una invitación a todos esos estudiantes, porque aún nos faltan días para que culmine el Congreso hasta el día 12, así que vamos a hacerle una invitación, profe. Sí, por supuesto, sí. Exhorto a todos los estudiantes que se apersonen a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, no solamente los estudiantes de la facultad, todos los estudiantes de alguna carrera afín que pueda encontrar una información útil para su formación profesional, están más que bienvenidos a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en la sede de Chiriquí y, por supuesto, en la sede de Panamá también hay un sinnúmero de excelentes ponencias y prácticas, charlas magistrales. Pero vamos a finalizar el día de hoy con una personita que es sumamente importante, que es de Relaciones Públicas de nuestra FCA. Coméntenos, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha parecido el Congreso? Excelente. Hemos trabajado arduo, duro, para que las cosas logren salir de la mejor manera para ustedes. Ok, excelente. ¿Y ha sido fácil estar en las redes sociales y demás? Oh, no es fácil porque hay que estar en mucha coordinación, redactar, subir, etiquetar, que no se te quede nadie, que nadie tenga un sentimentalismo de que no aparecí, no me A mí no me suben, no. Ah, nunca. Bueno, esta vez sí vas a estar en primera línea. Bueno, eso esperemos. De verdad, muchas gracias. Y bueno, ya saben, estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, continuamos en nuestro congreso. El día de hoy, nuestro tercer día, pero falta más, así que los esperamos por acá. Están totalmente invitados. Buenas tardes, nos encontramos en nuestro tercer día de congreso. Hoy dentro de nuestro congreso hay una feria que pertenece a la Escuela de Fitotecnia. Y le estaremos pidiendo a los chicos que nos den su opinión sobre la feria. Acompáñennos. Oye, están apoyando bastante a los chicos de Fitotecnia. ¿Y este proyecto personal es lo que lo incentivó a estudiar fito? Correcto, es más que todo la inspiración de mi familia. Toda la vida nos hemos dedicado a esto, a la comercialización y venta de productos agrícolas. Entonces, esa es mi inspiración para seguir adelante. Ok, muchísimas gracias. Ya saben, pasen por el stand de Yamir. Vamos, Karen. ¿Vas a hacer una pregunta? ¿Cómo se baila el tamborito regañón? ¡No lo puedo! ¡Hola, profe! ¿Usted sabe cómo se baila el tamborito regañón? Yo soy de Herrera y algo tengo que saber de tamborito, así que sí, sí más o menos estoy bailando. ¿Te voy a bailar? Bueno, ¿tocará? Dale, pues. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Te atreves a bailar el tamborito regañón con el profesor Mario? Ya ves, te tenemos, ya te tenemos parejo. Ok, está bien, pues. ¡Rafe! Venga. Segundo día, tercer día, cuarto día. Oh,
Esperé, por favor, mientras Parche recobra la calma, veamos cómo va la fiesta de Bob Esponja. Bueno, seguimos en nuestro recorrido dentro del Congreso, luego de que los chicos tuvieron un pequeño break allí con el profesor Mario Arjona en lo del tamborito regañón. Bueno, se ve que dentro del Congreso no le pasan nada mal los estudiantes. Estamos aquí en el stand de, creo que es vino. ¿Licor? Licor, ok. Licor de diferentes subproductos a base de pitaya. Ahorita mismo estamos promocionando lo que es el licor de pitaya maracuyá y el licor de pitaya mango. Son los dos sabores que ahorita mismo tenemos en el mercado. También haciendo pruebas con otras variedades de frutas, pero van a salir en el transcurso del año. Es un licor gourmet debido a que la fruta, al ser una fruta exótica también. Sí. Está súper bueno. De verdad que los chicos tienen que pasar a probarlo. ¿Y qué cree usted que sea como lo más importante ahorita para resaltar dentro del Congreso en el área de fitotecnia? Definitivamente todas las mejoras que se pueden obtener y que cada uno de los compañeros de distintas carreras puedan aprender, puedan estar un poco más asociados a distintos temas que los van a involucrar en el futuro, pura innovación, cosas buenas que van a venir. Seguimos con los emprendimientos en el pabellón de fitotecnia. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Me podría comentar cómo de qué trata su emprendimiento? Bueno, mi emprendimiento trata de accesorios hechos totalmente a mano. Pulseras, collares, chokers, aretes, todos hechos a mano. ¿Es estudiante actualmente de fitotecnia? No, soy de ingeniería, manejo de cuencas y ambiente. Ok, bueno, interesante. Ya saben, pasen por el stand de ella también. Bueno, tuve que tomar un poco de sol, ya que con el profesor Mario Arjona está algo ocupado el día de hoy, cotizado, solicitado, todo lo demás, así que tuve que solearme, profe. Pero quería preguntarle, ¿cómo fue su experiencia en el tamborito regañón? No, muy, siempre es muy grato compartir con los estudiantes, sobre todo con estos estudiantes tan talentosos, y ver esa alegría, ¿no? Esa alegría que contagia. Así que no me podía quedar por fuera, yo tenía que bailar tamborito, sobre todo cuando ya me habían retado. Así que yo tenía que demostrar que también sabía tirar mis pasos. Aquí los profesores no se dejan y los estudiantes tampoco. ¿Qué tal la experiencia en el Congreso este año? Muy bueno, el Congreso ha estado muy nutrido, ha tenido muy buenas ponencias, excelentes exposiciones magistrales, participación internacional también muy, muy nutrida, muchos países nos han acompañado. Así que definitivamente este congreso ha sido una actividad que se ha desarrollado como esperábamos, dentro de las expectativas y un poco más. Ok, muchísimas gracias, profesor, y espero que tenga la oportunidad de volver a bailar el tamborito regañón con otros estudiantes. Bueno, como le dije, tamborito no se puede bailar solo, así que por ahí la voy a buscar en un rato para que salga a bailar conmigo. ¿A mí? Ay, bueno. Bueno, y para culminar nuestro video del día de hoy, vamos a pasar al área recreativa, donde los chicos están pasando un momento bastante agradable, como pueden escuchar al fondo. Así que, ya saben, no todo es estudio. Vamos a hacerles algunas preguntas a los chicos, a ver qué tal... 20 minutos después... ...la están pasando. ¡Dale, Yule! ¡Buenas! No quieren. Este estudiante es de México. La verdad que la facultad jala personas de todos los lados. Así es, y bueno, aquí conviviendo y compartiendo de la cultura panameña, que es muy
bonita y hermosa. Arriba Panamá. ¿Ah? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y al fin encontré a mi compañera. ¿Y adivinan dónde estaba? En el área recreativa. ¿No se supone que me estabas ayudando hoy? Bueno, ¿qué te puedo decir? No me sentía preparada. Todos los chicos la están pasando sumamente bien en la Feria Fitotecnista dentro del Congreso Internacional. ¿Cómo se funciona? El micrófono. Sí, yo quiero preguntar. Ajá. ¿Y qué pregunta? Como algo random, ¿verdad? Sí. Pero... No, espera. Un blooper. Espera. ¿A quién le pregunto? Nos disculpamos por los inconvenientes ocasionados con las ponencias. Ya tuvimos noticias del estudiante Alejandro Concepción, que tuvo un percance y ya se encuentra próximo a la institución para poder realizar la conferencia. Y las conferencias del estudiante Rebeca y el estudiante Rigoberto son a través de conexión. Ellos van a estar presentando desde la ciudad de Panamá con transmisión acá a Chiriquí. Así que tenemos que esperar un poquitito, así que podemos tomar un receso, por favor, no se nos pierdan. La exposición es muy buena y esperamos que puedan escuchar de parte del mismo estudiante. Y también un anuncio para el día de mañana, que tenemos dos tours, un tour pecuario que va a ser aquí frente a la sección administrativa, y el otro tour que va a estar yendo hacia la parcela número 10, que es la parcela que tiene la exposición de los diseños experimentales en arroz. Acá el ingeniero nos está comentando que, por favor, los que deseen conocer los experimentos que se están realizando en la parcela número 10, lleven sus botas de caucho. Vayan prevenidos. Sombrero y, por favor, buena agua para que estén hidratados. Y protección. Camisa manga larga, un buen sombrero, hidratación y protección solar. Así que los esperamos. Mañana vamos a estar, va a haber un autobús movilizándose desde el área de la Marquesina para quienes van a estar acompañándonos en la parcela número 10, y los que estén interesados en la parte pecuaria va a ser aquí en la parte frente a administración.
se fue. Dame llamado. Sí. Ok, buenas tardes. Hacemos un llamado a las personas que están ingresando al auditorio para que puedan tomar asiento y puedan observar la siguiente presentación. Segundo llamado para quienes todavía no han tomado asiento. Nuevamente bienvenidos. Ahora vamos a dar el pase al estudiante Alejandro Concepción, estudiante de la carrera de Ingeniería Agronómica en Cultivos Tropicales, quien nos va a presentar el tema el frijol vigna unguiculada como abono verde en el cultivo de arroz en Chiriquí. Buenas tardes, profesores, grupo administrativo, estudiantes y público en general. El día de hoy voy a hablarles sobre mi investigación, uso del frijol vigna unguiculata, comúnmente llamado frijol chiricano, como abono verde en el cultivo de arroz en el corregimiento de Las Lomas. A forma de introducción, mediante este proyecto, decidimos evaluar el uso del frijol vigna como abono verde para verificar los aportes que tiene, que puede dar el mismo y los beneficios que puede dar al suelo. Y así tener una alternativa a la disminución del uso de los fertilizantes comerciales o químicos, como sabemos, y bajar lo que son los costos de producción. Antecedentes. El abono verde es una práctica ancestral, como definición bien básica, se puede decir que es un cultivo. En este caso utilizamos leguminosas, también se pueden utilizar algunas gramíneas, las cuales se siembran son el cultivo antes del cultivo comercial que se va a utilizar, con el fin de luego incorporarlas al suelo, el material vegetativo, cuando ya este alcanza cierto ciclo que se requiere en el caso de leguminosas, cuando está la floración del 50%, que es el momento donde hay mayor captación de nitrógeno, y la misma así, brindándole al suelo esta propiedad y poder restaurar la productividad de las tierras agrícolas. Los beneficios de la misma son la adición de materia orgánica y de nitrógeno. Tenemos beneficios bioquímicos y también tenemos conservación y aprovechamiento de nutrientes, como el control de malezas, que es importante, y también mantiene la biota del suelo. El cultivo de arroz en Panamá. Como sabemos, lo que es el área de Asia, sobre todo lo que es China, culturalmente, por las migraciones que tuvieron las personas a diferentes países, estos fueron introduciendo lo que fue el consumo del arroz, y prácticamente en muchos países donde lo introdujeron es el grano básico, y en, por lo menos en nuestro caso, de la República Panameña, vemos que es el alimento que más consumimos, por lo cual nos lleva a que actualmente Panamá no es autosostenible en la producción.
y como tal necesitamos ser más eficientes para poder cumplir y ver que ya que tenemos algunas dificultades, como lo son los altos costos de los productos, los insumos, la dependencia también de las lluvias y también la baja rentabilidad de la operación. Aparte de eso, podemos sumar lo que son las políticas del gobierno, que a veces pues no ayudan mucho porque los monopolios que dirigen la introducción del grano, que viene la importación, pues el pequeño productor no puede competir contra estos grandes empresarios, por lo cual se ve fatigado el mismo productor en su producción y muchos de ellos inclusive han decidido abandonar lo que es el agro y tenemos esas dificultades, por lo cual hay que ser conscientes de que tenemos que mejorar nuestra producción, porque la realidad es que actualmente si el gobierno quita el subsidio que hay, los productores no tienen la capacidad para poder ser rentables, necesitan otras alternativas, por lo cual es donde introducimos esta investigación, donde el cultivo de frijol vigna, el frijol chiricano, al introducirse al suelo nos aporta el 50% de abonos nitrogenados y así puede reducir estos abonos comerciales que necesita comprar el productor para que su cultivo pueda dar los resultados requeridos. Materiales y métodos. La localización y descripción del área. La misma se encontraba o se encuentra en la finca del ingeniero Roberto González, ubicada en Las Lomas. En la misma el suelo era de textura franco-arcillosa, con un pH de 5.9 y 4.47% de materia orgánica. Durante el año 2022, que fue donde hicimos la investigación, la precipitación anual fue de 3.753.5 milímetros, en los cuales el 89% ocurrió entre los meses de mayo y noviembre. Los parámetros que evaluamos fueron aporte de nutrientes como el abono verde, rendimiento del cultivo de arroz con y sin abono verde y lo que fueron los costos de producción del arroz, igual forma, con y sin abono verde. El manejo agronómico del cultivo de frijol. Primeramente se hizo la preparación del suelo, se hicieron pases de rastra, luego esto se hizo la siembra del frijol vigna, posteriormente hicimos evaluación del tratamiento, lo que fue pues el crecimiento y desarrollo de la misma, y de igual forma hicimos muestreo de biomasa del abono verde para ver cuáles eran los aportes que daba el frijol al suelo. Por último, hicimos la incorporación del material vegetativo al suelo, la cual lo hicimos con lo que fue los pases de rastra. Pasados aproximadamente 20 días, que es el tiempo de descomposición de la materia vegetal en el suelo, pasamos a lo que fue la siembra del arroz, donde nosotros ya en este momento no formamos parte de las actividades en sí, sino que estuvimos solamente en observación y analizando pues cada uno de las cosas que se estaban haciendo y tomando pues los datos y demás, ya que la idea era que tomar 2 hectáreas, una testigo y una con el tratamiento y evaluarlas de las ambas con pues lo que serían su producción final. En este pues hicimos la preparación del suelo, lo que normalmente pues los pases de rastra, luego de esto hicimos la siembra y fertilización de arroz, como también hicimos aplicación de preemergente, muestreo de maleza para evaluar los beneficios que también conlleva lo que es el abono verde, que ahorita los vamos a ver en el ámbito de control de malezas. Hicimos aplicación post-emergente, fertilización, aplicación de plaguicidas y foliares y por último la cosecha que se dio aproximadamente después de los 90 días. Resultados y discusión. Como podemos ver aquí está un cuadro sobre el crecimiento y desarrollo de la cobertura del vigna unguiculata. Vemos que a los 36 días ya había logrado el 100% de cobertura. Primeramente porque el frijol vigna es de ciclo corto y podemos llevar rápidamente este cultivo sin que nos obstruya algo con lo que tenga que ver con el cultivo de arroz. ¿Beneficios de esto? Primeramente el control de maleza, porque al suelo estar cubierto por una capa vegetativa, en este caso del frijol, provoca que en sí las malezas no puedan surgir. Y lo otro es la protección del suelo, ya que evitamos lo que son las erosiones por escorrentía, por viento, etc. Los resultados del análisis de suelo. Se hizo un primer análisis de suelo antes de
la siembra del abono verde y después de la siembra del abono verde, que sería pues justo antes de la siembra del arroz. Como podemos ver, en casi todas aumentó los nutrientes. Sin embargo, en el nitrógeno y el materia orgánica, que debía haber sido igual, no ocurrió por el simple hecho de que en ese entonces se dieron los cierres en aquel junio, julio más o menos, hubo cierres en el oriente, por lo cual se tuvieron que, el productor Roberto González tuvo que parar operaciones y no pudo sembrar porque no había combustible para sus maquinarias. Por lo cual, lo que había, los microorganismos habían procesado y habían dejado listo para que el siguiente cultivo viniera y tomara de ellos para su crecimiento y desarrollo, pues los mismos microorganismos y algunas malezas habían tomado eso ya que estaba procesado. Sin embargo, un beneficio que tiene el abono verde es que tanto a corto plazo como a largo plazo sigue aportando nutrientes. Por lo menos en la teoría dice que si una persona hace esta práctica alrededor de 10 años, cuando cumple los 10 años y hace un análisis de suelo en ese entonces, se van a poder verificar que dentro de 10 años la tierra es inclusive más fértil que en la actualidad. Por lo cual, pero igual no nos afectó en nada y ahorita lo van a ver en los resultados. Aquí vemos pues lo que se hizo el análisis de abono verde, que se hizo a los 54 días. Tomamos material vegetativo y se mandó al laboratorio y luego acá transformamos en el cuadro pues lo que nos dio. Primeramente hablamos de 75 semillas, kilogramos de semilla por hectárea para la siembra del abono verde. En materia fresca nos dio 54.5 toneladas por hectárea. En materia seca nos dio 7.9 toneladas por hectárea. Y en el caso de lo que fue nitrógeno, potasio, fósforo, calcio y magnesio, vemos que nos dieron 158 kilogramos por hectárea, 26.14, 198.9 kilogramos y así sucesivamente, que es lo que estaba disponible ya para el cultivo del arroz. Aquí podemos ver lo que es el crecimiento y desarrollo del cultivo del arroz. La T1 es la testigo y la T2 es el abono verde. Desde un inicio, la T2 siempre se mostró superior a la T1. Desde lo que fue el mismo suelo, había mayor porosidad, mayor retención de humedad, cosas que beneficiaban al arroz. Hubo un mejor crecimiento, desarrollo, el mismo vigor de la planta era mejor. Había mucha homogeneidad en la parcela T2 y sobre todo al momento de la cosecha hubo mejor producción en la misma. Aquí tenemos el muestreo de maleza que, como podemos observar las medias, la T1 siempre tuvo mayor incidencia de maleza versus la T2, que es uno de los beneficios del abono verde, que hace control de maleza. Y lo que provoca que en sí también disminuyamos el uso de herbicidas. Aquí, pues dentro del rendimiento del cultivo de arroz, tenemos que la T1 nos dio 3.564 kilogramos por hectárea. Esto es a 78.5 quintales por hectárea. Y en la T2, con el abono verde, nos dio 5.028 kilogramos por hectárea, lo que se traduce a 110.8 quintales por hectárea. Sabiendo que la media, según el MIDA, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, está de 103 a 105, o sea que sobrepasamos la media mediante la utilización de la técnica de abono verde. Como podemos ver aquí también en esta gráfica, vemos precisamente lo que mencioné, siempre la T2 estuvo en forma superior a la T1. Bueno, ahora hablemos de los costos de producción del cultivo de arroz. Como podemos ver, se tuvo la preparación del suelo, insumos, mano de obra y algunos otros gastos. En la T1, ya que es la forma convencional, se gastó más, se gastó $2,495.43 dólares con centavos, y en lo que fue la T2, que es la del abono verde, $2,249.82. Tuvimos un ahorro de $245.61, que es algo beneficioso porque si lo multiplicamos por 20, 100 hectáreas de un productor, se hace un gran ahorro. El análisis de costos y beneficios por hectárea. En este podemos ver
lo que fueron pues el costo total de la T1, la testigo, que sería en sí la inversión, 2.495, y el ingreso total, que sería la multiplicación de los quintales por el precio en el valor que está en mercado, que nos dio 2.669, dándonos un ingreso neto o una ganancia de 173.57 de ganancia. Y la rentabilidad del mismo, que fue de 6.95. En cambio, la T2, con una inversión más baja, de 2.249, multiplicando los 110 quintales por los precios de mercado, nos dio 3.767.2, teniendo una ganancia o ingreso neto de $1,517.38, dando una rentabilidad de 67.44%. Como conclusiones, tenemos que mencionar que el establecimiento y desarrollo de abono verde a base de vigna unguiculata fue exitoso, alcanzando 7.9 toneladas por hectárea de materia seca y cantidades importantes de lo que fue nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, etc. El rendimiento del arroz por hectárea a base de abono verde superó los 5.000 kilogramos por hectárea, mientras que el sistema tradicional obtuvo 3.564 kilogramos por hectárea, dando así una rentabilidad de 67.44% para la parcela con abono verde y 6.95% para la convencional. Esta conclusión en sí no quiere decir que la forma convencional está tan mal por los números, sino que en su momento también hubo el tractor, el que fue a hacer las aplicaciones del herbicida, se le tapaban algunas boquillas y provocó que una incidencia mayor de malezas se diera en esa parcela, en la testigo, pero por lo cual lo mismo también nos ayuda a ver lo que es el beneficio en sí del abono verde, porque tal vez si esa parcela hubiera tenido abono verde, esa incidencia no hubiera sido tan alta, porque con el abono verde provoca también que los ciclos de las malezas, de los que son los insectos y algunos patógenos, los acabamos, los cortamos. También se concluyó que para el éxito de la práctica de abono verde se requiere de una empresa bien organizada que administre y ejecute las labores oportunas en campo. El frijol vigna unguiculata como abono verde es una opción viable, ya que en el cronograma anual este no interfiere con el ciclo agrícola del cultivo. Y para terminar, las recomendaciones serían emplear este tipo de abono verde en terrenos planos. Se propone la elaboración de detallado cronograma anual que contemple ambos cultivos. Se recomienda continuar con estas prácticas para su promulgación en diferentes áreas del país y promover la producción de semillas de leguminosas como abono verde como una actividad económica al servicio de la agricultura panameña. Con esto terminaría y le daría gracias pues a todos los presentes. De igual forma, gracias al ingeniero Roberto, que fue de una gran ayuda, al profesor Noé, al profesor Osorio, al profesor Corella, a mi abuelo, que se encuentra ahí en la foto, que fue también una base para esto, y obviamente gracias a Dios por la oportunidad de esto. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas o comentarios. En la parte de arriba tenemos a alguien que desea participar. Buenas tardes. De verdad, felicitarlo por el trabajo que hizo. Ojalá esto pudiéramos multiplicarlo en todo el país. Nosotros que trabajamos en la línea de malezas, de verdad estamos, que esto se venía diciendo hace mucho tiempo y usted lo está implementando. Y de verdad, una consulta que quiero hacerlo. Este documento, ¿usted lo va a publicar dentro de la revista de la facultad o está ya a nivel de tesis? Y lo otro es que se encontraron tema de arroz rojo dentro de la parcela. Y felicidades nuevamente. Sí, correcto. Bueno, esto ya fue elevado al nivel de tesis. Ya la tesis está en biblioteca para responder la primera parte. Arroz rojo no evidenciamos, por lo menos en la parcela de abono verde, en la nuestra, no hubo, es que la verdad es que hubo muy baja incidencia de maleza, más que todo fueron algunas rotboelias que fueron las que molestaron y de ahí prácticamente nada. ¿Alguna otra pregunta, comentario, alguna participación?
Ok, las tesis están todas en línea, en internet, así que en cualquier sitio del planeta se puede acceder hoy día a los trabajos de grado de la facultad, más no así las prácticas profesionales, que no están en la página amarilla. Bueno, un trabajo muy interesante, muy valioso. Alejandro, ya ingeniero, tuvo un comité prácticamente de lujo, el doctor Corella en la parte económica y el doctor Osorio en la parte agronómica. Entonces, solamente para que brevemente le especifique que se pasó la parte de la reducción de costos de producción considerando la reducción de la dosis de fertilizante en la parcela con abono verde. Sí, correcto. Disculpen, en ese momento se me pasó el tiempo. Sí, utilizamos lo que se utilizó fue el 50% del abono verde cumplía con los requerimientos del cultivo. O sea, en otras palabras, por ejemplo, si una aplicación de abono nitrogenado se requerían 4 quintales por hectárea, se utilizaron 2 en la parcela de abono verde. Y lo que podemos ver que inclusive aún quitándole 2 quintales de abono comercial, abono químico, aún así nos dio mayores resultados que la parcela pues testigo. Sí, ¿podrías mencionar nuevamente la cantidad de días que te llevó, o sea, como desde que iniciaste el trabajo hasta que lo culminaste? O sea, que ya se puede utilizar para aplicarlo en el arroz. Ok, lo que es el abono verde en sí, en este caso lo que utilizamos fue el frijol chiricano. Se requirió un ciclo de 56 días hasta ese punto, o sea, hasta cuando tenía 50% de floración, que es el momento donde hay mayor, la planta tiene mayor nitrógeno, captación de nitrógeno, y ahí es donde se introduce al suelo para que la misma entonces pase al proceso de descomposición, que serían 20 días aproximadamente, 20, 25 días, y de ahí entonces lo que sería, se da la siembra del arroz, que ya el arroz pues va a depender si es una variedad de ciclo corto o es una variedad de ciclo largo. Por ejemplo, nosotros utilizamos una variedad de ciclo corto que no superó los 100 días, se cosechó creo que fue a los 96, 97 días. ¿Qué tal, Alejandro? Compañeros, buenas tardes. Hablamos de que incorporamos el abono, ¿verdad? Hicieron, me dices que no manejaron o no manejaste lo que fueron las fertilizaciones que hizo el ingeniero Roberto, pero igual fraccionaron el nitrógeno en diferentes fases, ¿cuántas fases? O sea, el 50% que usaste, ¿cómo lo fraccionaste? Okay. Sería la pregunta, básicamente. Ok, bueno, el momento se hizo siembra fertilización a la vez. Ahí para ambas parcelas estuvo igual, porque es más que todo el abono completo. Ajá, ahí hubo el abono completo, la primera fertilización. Luego se hicieron 2 fertilizaciones. La segunda se hizo con 15-0-30, si no me equivoco. Se usaron 2 quintales para la parcela testigo de ese y 2 quintales de nitrógeno. O sea que para la nuestra sería 1 quintal de urea y 1 quintal de 15-0-30, si no me equivoco. Y la última ya que se hizo a los, si no me equivoco, a los 60 y algo, no, 45 días, la última, la tercera fertilización, entonces en esa se hizo prácticamente fue urea. Ajá, 1 quintal exactamente, de prácticamente nitrogenado. Muchísimas gracias, Alejandro. Un fuerte aplauso para nuestro expositor. Y ahora vamos a darle un reconocimiento. Cuidado con la bolsita.
Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Y ahora vamos a pasar a nuestro siguiente expositor, quien es Rigoberto Díaz, estudiante de la carrera en Ingeniería en Manejo de Cuencas y Ambiente, Facultad de Ciencias Agropecuarias, sede Chiriquí, quien nos va a presentar el tema Caracterización del estado actual de acueductos rurales en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, es muy grato para mí ver caras aquí conocidas, gente que, con la que tuve la oportunidad de compartir bastante. Segundo, poder hablar de esto es un tema también de suma importancia, tanto para mí como para Jaime, quien fue mi compañero de investigación, que hoy no está presente porque, bueno, ya tuvo la oportunidad de empezar sus estudios de maestría y espero que nos esté viendo a través del enlace en YouTube desde otro país. Entonces, bien, la caracterización de acueductos dentro de la cuenca del canal fue un trabajo complejo porque, voy a hacer énfasis en un término, heterogeneidad, porque así lo vamos a ver, a pesar de que la cuenca del canal es un área extensa, vamos a encontrar en ella diferentes realidades. ¿Se fue el cosan? Ajá. Lo que les decía, en la cuenca del canal ocupan tres provincias, Panamá, Colón y Panamá Oeste, con una densidad de población casi de la mitad del país, se encuentra concentrada en esta zona, que tienen diferentes realidades. Nosotros lo que buscamos para el canal de Panamá era presentar el listado de qué comunidades estaban dentro de la cuenca y cómo se abastecían de agua, porque ese dato no se conocía. Se conocía que había una cierta cantidad de comunidades indígenas que estaban debidamente censadas para la autoridad del canal de Panamá, más no el total de las comunidades dentro de ella. Entonces, como les decía, buscamos caracterizar los acueductos, conocer cada uno de los componentes de ellos, desde la captación, cuánto había o cuánto entraba el sistema, había que hacer el cálculo de cuánto se consumía aproximadamente y la relación de cada uno de los componentes, cómo se iba integrando y así conocer la realidad del sistema de agua. Esto fue posible también con el apoyo del Ministerio de Salud, Autoridad Nacional de Descentralización, DISAPAS, que es asociada al Ministerio de Salud, que es la dirección del subsector de agua potable y alcantarillados y saneamiento, si no me equivoco, porque es largo el nombre, y el Consejo Nacional del Agua, conjuntamente con la autoridad del Canal de Panamá. Y aquí tengo que enfatizar el apoyo que tuvimos de cada una de las organizaciones de bases comunitarias asociadas a la autoridad del Canal de Panamá, sobre todo de las juntas administradoras de acueductos rurales. El trabajo lo realizamos básicamente apoyándonos en el CIASAR, que es el Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural, que es una iniciativa de varios países, entre ellos Panamá, en donde se presenta la información de cada una de las comunidades con relación al abastecimiento de agua y saneamiento en cada una de ellas, sobre todo en áreas rurales. Nosotros, desarrollando la investigación, contribuimos al CIASAR, apoyando y creando un sistema de evaluación que no era considerado para todas las juntas administradoras de acueductos rurales, que también fue considerada la evaluación y luego fue incluida en la actualización de la información del CIASAR. Nosotros buscamos aquí, según CIASAR, conocer el estado físico de cada componente, luego saber la infraestructura de conducción, almacenamiento y si había cobertura en la comunidad del servicio de agua. Al incluir nosotros esto, luego crear una base de datos y presentarla a la autoridad del Canal de Panamá, aquí es donde tengo que detener y hacer énfasis nuevamente en la palabra heterogéneo. A pesar de que la cuenca del canal concentra la mayor cantidad de densidad poblacional del país, tiene una realidad totalmente diferente. Gran cantidad de las comunidades se abastecen a través de acueductos rurales, más no gran cantidad de la población. Suena contradictorio, pero es la realidad. Van a ver que las zonas densamente pobladas que corresponden a las zonas de Colón y de Panamá contienen mayor cantidad de habitantes que reciben servicios a través del IDAN, más no de acueductos rurales. Por eso, nosotros presentamos luego al Canal de Panamá la realidad de cada uno de ellos. Si lo ven, los acueductos rurales son básicamente estructuras un poco rudimentarias con las condiciones básicas para dar abastecimiento a las comunidades en cuanto a agua. Aquí vemos las realidades
de los sistemas en el lado oeste, que son un poquito más rudimentarios, y en el lado oeste, que tienen un poquito más de grado de inversión, pero es porque ya estamos hablando de zonas que llegan a tener cierto grado de urbanización o de nodos urbanos poquito preestablecidos. Entonces, al evaluar las condiciones, encontramos que en cuanto a infraestructura, y en esto hablamos de infraestructura, estamos hablando de la captación, la conducción, el almacenamiento y luego el tratamiento, ninguna de las comunidades contaba con toda la valoración completa del CSAR. La valoración del CSAR va de 1 a 4 y difícilmente encontramos que todas las comunidades pudiesen tener la valoración máxima. Este trabajo luego se continúa en mayor detalle ya con un proyecto planteado por la Autoridad del Canal de Panamá, extendido a toda la cuenca, y lo que buscaba la Autoridad del Canal de Panamá era poder desarrollar un plan de mejoras, sacando fondos de su presupuesto anual para poder apoyar a las comunidades. Quizás no hubiesen podido ser todas, pero decidieron hacerlo 10 por cada año fiscal. Y poco a poco, obviamente, acompañando a las comunidades con un componente esencial, que es la docencia para con estos sistemas de agua. Aquí en la infraestructura vemos que no todos estaban muy bien valorados, al igual que la condición en cuanto a cobertura. En esto hablábamos de la permanencia del servicio, si después de tantas horas por día, si había una cobertura hacia todas las viviendas o qué porcentaje de ellas estaban cubiertas, y el caudal, que en este caso es la cantidad de agua que recorría el sistema, así se hacía un cálculo de relación oferta-demanda. Y luego está la valoración que desarrollamos conjuntamente con el profesor Noé también, para poder conocer, hacer la relación de la condición del sistema, la cantidad de agua que había dentro del sistema y el manejo que se tenía para cada uno de ellos, que eso no lo consideraba el CSAR en su momento. Estaba muy, muy superfluo la categoría, y lo que hicimos fue apoyar y darle ya, establecerle una ponderación y decir, bueno, esto se maneja de esta forma, si no se maneja bien, si no hay rendición de cuentas, porque aquí tomamos en cuenta registros contables, cantidad de miembros en las directivas y la capacidad que tenía la directiva de poder hacer cohesión con la comunidad y establecer planes de mantenimiento que muy pocos acueductos encontrados por nosotros lo tenían. Pero nosotros, para poder hacer esta valoración aún más valiosa para las comunidades, porque esto es básicamente el trabajo, conocimientos nuestros a disposición de las comunidades, por recomendación del Ministerio de Salud visitamos juntas y acueductos rurales modelos a nivel nacional y, para sorpresa nuestra, todas están casi en la provincia. Una que otras en provincias centrales, pero la mayoría están en la provincia de Chiriquí, lo que se nos hizo mucho más fácil poder hacer la visita. Entonces, tomamos en cuenta aquí, para tener una comparación, acueducto de San Carlito, Sábana Bonita, Paso Ancho, Monte Lirio y Río Sereno. Monte Lirio y Río Sereno, para nosotros, fueron las visitas más gratas, no es por menospreciar a ninguna, pero estos tienen una capacidad increíble de manejo de fondos, inclusive tenían vehículos, tenían, de hecho, la potabilizadora de Río Sereno tiene una planta potabilizadora como tal, manejada por la Junta de Acueductos Rurales, que la ven en la imagen, esto es una planta potabilizadora, todo el proceso aquí. Entonces, hicimos igual la evaluación para poder comparar y decirle al Canal de Panamá, esta es la realidad de ustedes en comparación a otros sistemas de aguas a nivel nacional. Y encontramos que cumplen con todas las máximas valoraciones del CSAR, salvo una, que es la de Sábana Bonita, pero eso no indicaba que estaba en malas condiciones la captación, sino que no era una estructura definida como tal, no había una obra de ingeniería, sino que aprovecharon muy bien una poza natural que se hacía en el río y le sirvió de captación. El río acomodó las rocas de tal manera que ya no había que hacer mucho, pero lamentablemente para la valoración del CSAR debían tener una estructura física que no contaban, pero igual tenían los demás valores, si los ven, eran 4. Igual, vamos a tener aquí, en cuanto a temas de agua,
todos están casi dentro del rango, salvo uno, pero San Carlito era porque por temas de la cantidad de viviendas, pues tenían que sectorizar el agua cada cierto tiempo, pero eso no desmoronaba la condición del sistema, el sistema funcionaba muy bien. Y en la capacidad administrativa de cada una de las juntas de acueductos rurales, pues encontramos que, les digo, todas tenían registros contables, cuentas bancarias, dos tenían vehículos. De hecho, cuando hicimos la visita a Río Sereno y a Paso Ancho, el profe no me dejará mentir, había cohesión de la comunidad y veíamos a las personas acercarse a las oficinas a realizar sus pagos, ya sean atrasados al día, pero iban constantemente a realizar sus pagos, lo que le sirvió a la autoridad del Canal de Panamá poder desarrollar este proyecto, que yo sé que lo llevan ya a un nivel un poco más grande, y están apoyando a cada una de las comunidades indistintamente si el abastecimiento es por acueducto o por IDAN. El apoyo que están llevando a cada una de las comunidades ahora incluye las coordinaciones propiamente dichas con el IDAN. Y bueno, para concluir, que sé que es un tema más extenso y por tema de tiempo no fui, no un pie más, pero encontramos en este punto 408 comunidades. Luego, mi compañero Jaime y yo tuvimos la oportunidad de seguir trabajando el tema ya en un proyecto propiamente dicho con la Autoridad del Canal de Panamá. Y si mal no recuerdo, la cantidad de comunidades eran ya cercanas a las 500. Y cada una con una realidad diferente. Y aunque no pareciera, al final del día la necesidad era una sola. Y muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, Rigoberto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? ¿No? Hola, Rigoberto, ¿cómo estás? Bien, mi pregunta sería, ese sistema que está ahorita mismo funcionando, pienso que es el que quiere replicar en la cuenca del canal, el que se está llevando a cabo en Paso Ancho, dijiste, y en Río Sereno. Pero viéndolo un poco más, ¿qué piensas sobre cómo está trabajando el IDAM? Pues porque ahorita mismo la problemática del agua es algo grandísimo a nivel nacional. Entonces, te quería dar una idea en la cual, no sé si que tú me digas a mí, pues, si es satisfactorio hacerlo, si es factible más que todo, es la de poder dividir estas áreas que tienen, por ejemplo, te pongo en idea, Pedregal, lugares como Pedregal, lugares como Las Lomas, el mismo centro de David, que tienen problemas de agua. Entonces, quizás que cada una tenga su acueducto, ya sea por corregimiento, ya sea por distrito, y que no todo sobrecaiga sobre el IDAM, porque al final el IDAN abarca tantas cosas que, como el dicho, el que mucho abraza poco, ese mismo, no recuerdo muy bien, pero entonces de que una sola institución no se encargue tanto de esto, sino que hayan como subdivisiones, pues, y que no todas vayan directamente a eso, sino cada quien tenga su acueducto. En este caso sería urbano, pues no rural, porque estamos hablando de lugares que ya están muy poblados, de ciudades como David. Así que no sé qué tú opinas de tal, pues. Bueno, te puedo dar mi opinión, pero más allá de eso tengo que darte una respuesta un poquito más técnica. Esto conlleva un tema social muy serio, pero más allá del tema social hay un tema importantísimo que muy pocos lo tocan, que es la debida planificación. La zona aquí en David debería funcionar por planta potabilizadora, pero la planta potabilizadora, te voy a dar el ejemplo, funciona por gravedad. Ahora, tienes un tema que no contemplaste en la pregunta, que es el crecimiento o la explosión demográfica. Estos sistemas de acueductos rurales pueden tener un tiempo de vida muy corto, al cual la mayoría en promedio está rondando los, creo que no pasa ninguno de 20 años, al que ya toca hacerle mejoras. Entonces, factible que sería primero empezar un componente de docencia, del uso del agua, porque la gestión de recursos, tú lo ves, por más que desarrolles un proyecto, falta ese componente con la debida planificación. Segundo, tienes que hacer lo que nosotros estábamos haciendo, una relación para cada uno de los acueductos, una relación oferta-demanda.
tienes un censo nacional. Nosotros, los datos que le presentamos a la Autoridad Canal de Panamá, porque ellos luego lanzaron el proyecto a contratistas y tuvimos la oportunidad de participar con ellos, era de también contemplar un programa de diseño. El programa de diseño iba en base al porcentaje de crecimiento demográfico que había en la zona, porque eso te permite decir, bueno, el sistema te va a funcionar a tantos años con la población que ya tienes, pero la población va a crecer, por un ejemplo, 2.4%. O sea, estás hablando de que por cada 100 vas a tener 2 a 3 personas adicionales cada 10 años en promedio. Entonces, el cálculo de la demanda iba en base al crecimiento poblacional. Entonces, ¿qué se buscaba tener? Que no lo pudimos tener aquí a grandes rasgos, porque no estamos limitados, primero, porque cuando lo hicimos era la transición de pandemia a la nueva normalidad. Así que si había alguien tosiendo, ya quedamos todos aterrados. Entonces, lo que sí incluyó luego el Canal de Panamá fue toda la característica social, o sea, nivel socioeconómico de cada una de las comunidades, luego la expansión y el diseño, contemplando no solamente la necesidad de la comunidad, sino qué había, qué oferta había en la zona, qué fuentes hídricas estaban allí. Esas fuentes hídricas también les permitían al Canal de Panamá conocer qué tanto pudiese tener de afectación, porque ya los tienen, los dos embalses que ya están en el Canal de Panamá, que lo conocemos, Gatún y Alajuela, que entre los dos tienen la presión de 7 potabilizadoras que abastecen básicamente la mitad de la población del país. 7 potabilizadoras, está hablando de una presión increíble y ha generado todo el debate que hemos visto a lo largo de estos meses de qué hacer, si Bayano, qué, si Alajuela, que si seguimos sacando de agua. Entonces, nos permitía conocer eso, la realidad, y luego hacer la debida planificación, cosa de que la respuesta a cada una de las comunidades sea integral. O sea, no hay que estar buscando a ver dentro de 5 años cómo anexamos, que es lo que pasa con muchos acueductos. Y hace unos días, una de las comunidades que visité me decía, cuando yo hice el cálculo del aforo de la fuente y del sistema, la fuente le estaba dando a ellos más de 100 galones por minuto. O sea, eso fue totalmente, para mí fue un reto hacer el cálculo, porque no tenía cómo, era demasiado tiempo, era segundos lo que yo tenía para hacer la estimación. Entonces, luego ver cuánto entraba el sistema y hacer la relación, ellos necesitaban por día, por vivienda, que se la abasteciera. A partir de esos 100 galones, cada una necesitaba como unos 3, 4. No era una población muy grande, pero tenían unas desventajas y se los hice saber. Y hace un par de meses el presidente de la JAR me dijo que lo reconocía, porque tuvimos un debate. Le dije, el tema de ustedes es que la topografía no es favorable. O sea, por cada vuelta que tenga la tubería, pues hay pérdida de presión. Todo eso forma parte de la planificación que se debe dar. O sea, que no se trata de tener múltiples explotaciones de agua, sino una sola, contemplando muchas características y obviamente teniendo una factibilidad que te diga, bueno, el sistema debe ser diseñado de esta forma y a tantos años él podrá funcionar sin requerir algún tipo de mejora. Pero la planificación es totalmente fundamental en este tipo de obras, y más que por agua pelea todo el mundo, así que, y la docencia sobre todo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Sí? No, no es una pregunta, más que todo un comentario que le hacía al profesor es que me llamó mucho la atención en torno al estado de los acueductos de la cuenca del Canal de Panamá. Y pues despertó esa curiosidad y lanzó la idea así, porque el profe me comentaba de que les dijera de repente a algunos aquí. Sería interesante hacer esa investigación de saber por lo menos el estado actual de los acueductos que hay en la comarca, en Nueve Buglé, porque se proyecta mucho eso pues en la comarca como proyectos. ¿Y cómo están? ¿Cuál es el estado actual de estas juntas de acueductos rural? Gracias. Solamente para algunos pues que están acá por graduarse o tienen esa idea, es una idea que conversaba con el profesor. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario, consulta? Acá. Y qué bueno que lo traes a colación. Eso fue en el año 2020, profe, ¿no? Okay. En el 2020, tres compañeros, entre esos Jaime, los conocen casi todos, Francisco Popov,
y Jorge Martínez, tuvimos una idea muy vaga de conocer la condición de abastecimiento en este mismo tema hacia la comarca. Estuvimos desarrollando una idea de proyecto que nosotros vimos una oportunidad de un programa con el Banco Interamericano de Desarrollo, y realmente lo que hizo el BID fue convertirlo en una competencia, porque las ideas eran buenísimas, pero necesitaban hacer la inversión sobre ciertos puntos, porque bueno, así estaba establecido el programa, y fuimos seleccionados para participar en esa en ese proyecto, precisamente viendo los temas de abastecimiento de agua en la comarca. La idea nuestra era implementar un sistema de destilación o de purificación que no usaba mucha energía, que era totalmente rentable, y era a partir de la aplicación del método SODIS. El método SODIS no es más que la aplicación de, o el uso de energía solar para la desinfección de agua. No iba a ser potable, pero el agua, según estudios, al menos iba a cumplir con los requerimientos mínimos para ser apta al consumo. Que hay una diferencia entre agua potable y agua apta al consumo, que es un poquito más técnico, o tiene que ver con la cobertura, la frecuencia, hay que estar asegurando 24/7, todos los días, a todos los sectores y demás ítems, lo convierten en agua potable. Pero este proyecto que nosotros buscamos era poder brindarle a las comunidades agua apta al consumo humano, para, ya sea para limpiar, cocinar, consumir, para todo. Pero sí, nosotros lo intentamos, lamentablemente no ganamos, porque nos faltaba un poquito más de capital para poder llevarlo a esa escala, pero todavía tenemos la idea y más o menos seguimos viendo cómo hacemos para trabajarla y hacerla realidad. Muchísimas gracias. Entonces vamos a pasar ahora a entregar el reconocimiento a nuestro expositor. Y le solicitamos nuevamente al profesor Noé Aguilar, quien ha sido el tutor de este trabajo de grado. Un fuerte aplauso nuevamente para despedir a nuestro último expositor del día de hoy. Y qué mejor forma de cerrar estos 4 días de congreso y este último día también, jueves, con un tema tan importante como lo que es el recurso agua, que nos concierne a cada uno de nosotros, y sobre todo el mensaje que nos deja nuestro compañero de la importancia que tienen las comunidades en la gestión de este importante recurso. Les recordamos nuevamente los tours que tenemos el día de mañana, el pecuario, que es en la parte frente a administración, y el segundo, que va a ser en la parcela número 10 de arroz. Recuerden traer sus botas de caucho, quienes van a estar participando en la parcela de arroz. Ha sido un placer para mí, y gorra, y también traer su propia hidratación, por favor. Ha sido un placer para mí estar con ustedes esta tarde, y los esperamos en un próximo congreso. Muchísimas gracias a todos.